Bueno, hoy sí se pone seria la cosa, ¿eh? Hoy sí se pone seria. Hoy sí se pone seria, hoy traje un invitado, ¿eh? Hoy traje un invitado. No, la gente no lo está escuchando, en este momento la gente no lo está escuchando, pero le voy a preguntar al invitado. Le voy a preguntar al invitado. A ver, a ver, a ver, adivinen, 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 adivinen. Eh, le voy a tirar. Tiene canitas. Tiene pelo. Tiene pelo. Pero pelo. Pero tiene pelo de verdad ese. A ver, a ver. El Fabio o el Richie. No. ¿Sabes qué? Ya invocaron? Hable, hable, hable. Hable, invitado, hable. Te conocen, Freddy, te conocen. Sí, ya no puedo sorprender a nadie, boludo. No, no. No ¿Qué tal? ¿Qué? Ahora sí, lo escuchan y lo ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo vivo. Eh, gracias por estar hasta ahora. Sé que a las personas mayores les cuesta y sé que es un, un doble esfuerzo para vos, Duilio. Totalmente, totalmente. yo generalmente a las 9, 9 y media de la noche ya, está, ya estoy dormido, durmiendo. Eh, o sea que es grabado lo de Opiniones sin Ataduras. <laughs> Opiniones sin Ataduras. La noche sin ataduras es todo grabado, claro. es un autograma mío que hay ahí. Claro. Ah, ¿vos sabés qué? Eh, me, 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 no, no soy nochero, pero me gusta la noche. No soy nochero de, de noche, pero me acuesto tarde siempre. Vos sabés… Bueno, mirá, mirá, mirá como engancho, eh. Engancho mejor que David Guetta, acordate, mirá. Vos sabés lo, eh, lo que dice el libro del de, de Ende. Hay un libro que se llama El libro del Ende. Sí. Te, te gusta la playa, por ende te gusta la arena, por ende te gusta el sol, por ende. ¿No? O sea, me decís que te gusta la noche, por ende te gusta el oscuro. Bueno, estaría. No, pero sí. Dale, te sigo. Por ende te gustan las panteras. Las panteras. No, no la el pantera. pantera, no el la pantera. Las panteras. La Pantera. Por la Pantera. ende, ¿te gusta el goleador afrodescendiente? Veremos, veremos. veremos. Bueno, para los hinchas, mira, como decías vos, no, sé, no creo que te acuerdes, Freddy. Sí. Pero para los viejos hinchas de Peñarol, sí. o los hinchas de Peñarol viejos, como quieras decirle, el apodo de la Pantera increíblemente nos trae muy buenos recuerdos. Hablas de. de. Decilo, decilo. Te voy a confundir, los voy a confundir. Hablo de un jugador de Nacional. Ah, anda, la la. Hablo del golero Rodolfo Rodríguez, muy buen golero por otra parte. Sí. Pero el cual Morena victimizó de una manera impresionante. Los que coleccionamos el álbum de figuritas de Morena. Sí. Y hay más fotos de Rodolfo Rodríguez que de Morena en el álbum. Claro. Morena. Entonces. Y el apodo era Pantera. Y Morena lo victimizó, Fernando Morena lo victimizó de una manera tan grande, sí. haciendo goles, ¿no? No de otra manera. Lo, lo tenía calambrado, ¿no? Eh, claro, vos decís pantera y veo a Fernando Morena haciendo un gol. Claro, la lo pantera. A Nando, un gol. Lo veo al Nando rompiendo un, un arco. Escuchamos una cosa. Eh, buen dato, buen dato, buen dato, buen dato. La Pantera Rota es el título del vivo. No, Pantera rosa, rosa. No, 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 no. No, 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 no. no, no, no es muy bueno era sí era muy divertido no 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 pero no es no, es no es no es no es es la pantera rota la pantera rota porque ahora te voy a explicar a ver resulta que nuestro hombre cuestión cómo se Akon Akon me suena me a, a mí me da cómo se llama Akon a qué a qué a ah era, era me hacía acordar a Congo eh a que loba a que lo va a que, a que lo va, eh No, 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 a que lo va. Ojo, eh, a que lo va ¿eh? A que lo vamos a sufrir, eh O que lo vamos a esperar A que lo vamos a esperar Porque para no, que juegue okay. este Aprontate Para Rotura de de, de, de... de Peroné Fractura de Peroné Fractura de Peroné y no en, cualquier día, eh No, no, el 28 de septiembre Era, estaba, estaba marcado no, no, ese, ese sí de Peñarol. Ah, ese sí es de Peñarol. Por lo menos el peroné de Peñarol. El, ese, peroné es ma, ese peroné es mancha. Ese peroné le ponemos raya amarilla. Y ya ¿En está? cuánto se recupera un peroné, mi estimado Julio? Por supuesto que esto depende de cada uno, de los físicos, pero 3-4 meses mínimo para, para volver a las canchas, me imagino. O sea, metíaste un ejemplo antes de arrancar el aire espectacular. A ver, Valentín Rodríguez. Bueno, ahí está. A veces hay jugadores que vuelven sin problema y hay otros que no. No, 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 pará, ¿para, uno, para vos volvió sin problema? No, hay jugadores que vuelven sin problema y otros que no. Para mí no volvió a ser el mismo. Urreta Vizcaya, después de la lesión de ligamentos, no volvió a ser el mismo. Y, y hay otros que sí. Otro jugador que se nombró mucho para o se nombró para Peñarol en sí. este periodo de pases, sí. Falcao, el colombiano, sí. después de la rotura de ligamentos, ni cerca de ser el mismo jugador. Y hay otros que vuelven sin ningún problema. Sí. Entonces... Esperar a ver cómo, cómo llega, cómo viene, ¿no? Cómo, cómo se recupera. Bueno, bienvenidos a todos los que se están ahí acomodando, ¿eh? Poniendo cómodos en el sofá, tirando las piernas después de un largo día. Hay mucho para hablar, hay mucho para recorrer. Me parejo a, a Mariñelo por el pelo, ¿no? No. no, bueno, no sé, dale tiempo. dale tiempo Bienvenido Federico, venido acá. Estoy más serio, no sé por qué estando contigo como que me pongo y, más y, serio. Sí, es obligación. Me Freddy. quiero soltar y no puedo, no puedo. No, no, puedo. No, no. No puedo yo insultar, no puedo hacer nada. ¿o? Freddy, yo me acerco un poquito al mundo Freddy1414. Y yo, mediamos ahí, en el, en, el, en el centro. Y vos, claro, y vos te acercas un poquito. Perfecto, mundo, perfecto. Está bien, es válido. Eh, a ver, bienvenidos a todos. William Madina, que queda por ahí. Gabriel Vargas, Juanito Sena, Cone Carbonero, Fernando Moreira, Santino Testore. La gente ya está picante. Hay 477 personas en el chat. Tiago Hernández, Matías. Bueno, la pregunta es: Esta negociación, que obviamente viene proveniente de este negocio que aún no sabemos. ¿Podemos catalogarla como el primer beneficio? No. No, no, no. Ni ¿Pero cómo? Se... ¿Vos estás seguro que este, este jugador viene de un equipo de, del grupo Pachuca? ¿Y de dónde va a venir? Irrevisable o <laughs> no, la verdad, fíjate. ¿De dónde que... va a venir? ¿De dónde va a venir? De, de algún primo, de algún primo. Claro, de algún primo. esto viene. Escuchame, esto más que. ¿De dónde vamos a ir? Vamos, busquemos, 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 busquemos. Pero, a ver, yo lo, di, lo, lo doy por hecho. Este hombre no llega así de la nada. Este paracaidista tiene nombre y apellido. Es, es probable, pero de algunos primos me parece. ¿eh? En mm. todo caso. ¿Qué beneficio, ¿Qué beneficio Freddy viene de una lesión de entre que le ponen a punto? Y todo juega tres partidos, Fefo Peñarol. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Para esto no me quedaba con Abel? Eh, es que el tema de Abel es, es más difícil. Desde lo futbolístico sin duda nos quedábamos todos con Abel. Pero Abel le falló a Peñarol también. Y no podemos dejarlo pasar por alto, Freddy. ¿Pero vos prefer no preferís un malo conocido que un bueno por conocer? Freddy, yo siento que Abel le falló a Peñarol. Pero este viene quebrado. No puede, no puede andar peor que un quebrado. Si anda peor que un quebrado, me voy, ¿eh? No, no, pero a ver. Eh, tenía de los sueldos más importantes del club y prácticamente no jugó. Cuando jugó, ni que hablar que fue figura importante para que por lo menos no sé, ganemos la apertura y estemos en las finales. Pero yo en parte estoy de acuerdo con eh, lo, lo que pasa. A ver, estoy de acuerdo. Mira lo que te iba a decir: estoy de acuerdo con la limpieza del 22, estoy de acuerdo con la limpieza del 23 y yo ya quisi, quisiera hacer limpieza en el 24. Y todo sería limpieza. Peñarol y el, el para, para para para, para no Ya en el chat ya me empezaron a joder. Ya me empezaron a joder con que ya tiene el alta. ¿Lo explico yo sí, o claro. lo explicás vos? ¿Lo explicamos o... Hoy, hoy me gusta porque tercerizo la puteada? ¿Lo deja, puteamos deja o se lo, lo puteo yo? De, deja que se lo explico yo. Dale. Y obviamente que tiene el alta médica, no va a bajar del avión con un yeso. <laughs> es obvio. Pero lógico. Es de escuela eso. Si eso tenés en la cabeza, papá. Pero claro que tiene el alta. Obvio. Lo que no sabemos es si está física. Y futbolísticamente para rendir el mes que viene, que es lo que necesitamos. Claro, el alta, eso... el alta, el alta para caminar la tiene. Claro. ¿Te imaginas, claro, eso... ¿te imaginas boludo? Firmando, firmando el, con la el ambulancia. El, con la pata con la para arriba. Lo que... Es lo que nos falta, boludo. Nos que firme en la el ambulancia. Que firme claro. con el yeso, boludo. Dale, boludo. Claro, claro el, el contrato lo firman en el yeso. No, sí. no, no, no claro, es me... obvio que tiene el alta. Es muy lógico que tiene el alta, pero. ¿Tiene la confianza para trancar y en el fútbol uruguayo que es fuerte, para jugar? Ojalá que sí. Ojalá que llegue, rinda y haga goles. Claro. Esa es la realidad. Pero bueno, es un poco, y usted no desconfiaría. No, bueno, pero aparte, parar. hay algo que el médico no, 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 no certifica ni da al alta: que es el tema de, la de volver a tener confianza. Bro, eso, 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 gracias eso, a Dios nunca me quebré. Pero dicen por ahí que la pérdida de confianza, cuando vas a trancar, cuando vas a correr, cuando te vas a apoyar en el pie quebrado, es totalmente un tiempo también de proceso de volver a tomar esa confianza. Y otra cosa que sabemos, Freddy, en general, atrás de estas lesiones, mm. cuando volvés a la actividad, hay lesiones musculares también. Claro, porque tuviste... tuviste... ¿No, sé? no, no, pará. Eh, Traer un jugador quebrado debe ser... Único para nosotros, o sea, no hay otro equipo que, que, que haga este tipo de cosas, ¿no? Eh, me imagino que equipos grandes e importantes como es Peñarol, y supongo que no, Freddy. Supongo o sea, no. la, la, la prueba, la, la, el, te, el, el test de Cooper, la prueba física, eso que el hacen sollo. en Europa, el test de Jojo, que hacen en ball. Europa para, para probar la condición física para que fuera... ¿Lo pasa? Mira, Freddy. Si te lo están dando, y habría que ver el contrato, ¿no? que no sea sé, hasta mitad de año, que digan, bueno, mira, que vaya a Uruguay que va a jugar 10-12 partidos por... y se recupera y en junio lo traemos de vuelta. Sí. Te lo dan un jugador que en teoría había hecho algunos goles ahí, creo, en el último equipo. No le había ido bien ni en el 2021 ni en el 2022 en, en México. Sí. En goles, por lo menos. Pero aparentemente sí en el 2023. Habría que profundizar esto, pero eh, lo que leí, que 6 goles en 10 partidos y se quebró. Sí. Y un jugador que hace 6 goles en 10 partidos se quiebra y te lo dan. Y bueno, dejame desconfiar. No, viene dejame. a recuperar. Pero pará, pará. Yo si estuviera bien armado y tengo un jugador que me pasa eso, lo doy a préstamo. Lo que, hace, lo que hace ellos, distinto. lo que hacen ellos está bien. ¿De dónde proviene este jugador? A ver el chat, a ver el chat, a ver. Vamos a empezar a despertar el chat. Dale, dale, vamos. A ver, vamos a ver. acá laburamos todo o no laburamos ninguno. A ver, ¿de dónde proviene el jugador? A ver, le dan El equipo de México. Eh, sí, 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 sí. Un abrazo a Rubén Leal, que nos manda un abrazo grande a los dos. Dice, "Dan asco Dan. estos dos personajes." ¿Dan qué? ¡Asco! No, escribió mal. No me viste, no me viste yendo al baño, amigo. Dan saco. Escribió ah, mal. Han ah, ah, saco. Dan ah. saco. Escriben mal, hay mucha gente que escribe mal, Fred. Sí, sí, sí. No me, viste, no me viste desnudo. Ah, no, no, fíjate si lo puso con H. Si lo puso con H, quiso poner eso. Y no quiso poner saco y el, corre, el ¿Viene corrector. ¡Viene del Mazatlán! Bueno, ¿es del Pachuca el Mazatlán? Eh, es de México. Con Vale, papá. Viene de ahí. Es como. Había. pará. Es como. Pará, pará, pará. En la foto. ¿No? De. Había un representante que trabaja para Persman. Eh, ¿Para Persman ¿Para o para Ferro? No, para Persman. Flavio ah. Persman, bien. Entonces, eh, claro, yo te pregunto: ¿Perman estaba o no estaba? Sí, a ver, estaba representado. Así que es como que estuviera. Era, 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 era mucho que estuviera. Era demasiado, imagínate. Un tipo que puede presentarse, el futuro presidente nacional, que estuviera en una negociación metido con Peñarol en México con Rubio. No era raro. Era un burro verde. Como dice un amigo mío, bizarro. Ah, sí, 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 es verdad. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿A él le pidió a este muchacho o se lo sacaron? A ver, ¿lo pidió Aguirre este muchacho? ¿Lo tenía Aguirre? Freddy, vos escuchaste hoy la, la, la conferencia de prensa, la pasaste en vivo, sí. yo la escuché sí. Eh, mirándote. Sí. Y vamos a ser claros. Gracias. Diego sí. Aguirre hoy se hizo cargo de todo. De todo. ¿Se, todo, todo, invo todo. ¿Se involó? Y, y de repente se inmoló. La realidad es que se hizo cargo de todo. ¿Por qué hizo? ¿Eso era sí. gran Teo Cardoso, no? ¿Por qué hizo eso? Y. por dos motivos. Sí. Uno, porque es verdad. Sí. Dos, porque es lo que corresponde. Si no te vas. ¿Era necesario? Si era necesario, sí era necesario. Ah, a mí me, estamos de desacuerdo. ¿eh? Era, no, era necesario, Freddy. No, no, para mí. Espera, estamos en desacuerdo te explico por qué. A ver. Primeramente, dijo lo que ya todos sabemos. Nada nuevo. Lo único que dijo nuevo fue que Guzmán Rodríguez estaba confirmado, no lo había confirmado ni el propio club, tuvo que salir el, el, el CM a editar como pedo para pa publicarlo, porque no sé si abrió la boca además o, o lo tiró antes o no, lo hizo sin darse cuenta. Después todo lo demás, me, hasta me calenté en un momento, cuando dijo, hicimos un buen mercado de pases, estoy conforme. Después habló del 9, que le faltaba el 9. Pero en mucho. mucho ruido, pocas nueces, más la, de lo que sabemos. Que, ver, y después, lo peor de todo, es que la, es la persona equivocada para en este momento salir a hablar. La gente quiere escuchar a Rulio. Bueno. ¿Vos querés escuchar a Rubio? No, 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 no. no. Ah, no, pará. ¿Cómo hago para salir de acá? La ¿Cómo gente... ¿Cómo, ¿Cómo salgo de acá? Lo terminé escape, de decir es y escape, lo razoné, boludo. F5, escape. Lo terminé es de decir y lo no ah, razoné. No no, 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 no. Vuelvo, 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 vuelvo atrás. La gente quiere escuchar explicaciones y tratar de entender este tipo de negociación, como se dio la foto esta de México, que nadie entiende nada. Fíjate que hoy... Se promulgó la Asamblea Representativa y pidiendo explicaciones, no solamente de eso, sino que negocios desde el, 20, desde el 2020. Imagínate cómo viene cada la, la piola. Está bien, pará, Freddy, pues estamos poniendo demasiados ingredientes en el cóctel, sí. en la coctelera. Sí, es eh, verdad. Diego Aguirre tenía que salir a hablar. ¿sí? ¡No, señor! Sí! No. ¡No! ¡No! Sí. Porque lo único sí. que te podía. Pará, lo único que podía decir picante Diego Aguirre, algo diferente, era renuncio. Todo lo demás ya lo sabíamos. No importa, dio la cara. Lo que le regaló... No, dar la cara no es otra cosa. Dar la cara de decir, perdí las finales. Dar la ¿Puedo? cara de decir, perdí los clásicos. No decir, no, lo que pasa es que no. no era por los puntos. Eso no es dar la cara. ¿Puedo escribir yo en el chat? No, ¿qué querés putearme, vos también. Deja hablar a Duilio, la rey de la. No, papá, bienvenido a mi canal. ¿Qué te pensás que ese.? No, 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 no. Esto no es opiniones, ¿eh? Esto no es. No, no, no. Acá no hay respeto, no hay nada. Acá acá o te acomodás, esto es como puchero. ¿Te acomodás o no vas en la bandeja? No importa en qué cancha juguemos. el carbonero. Dale, te rápido, dale. Escúchame una cosa, Freddy. Tenía que salir. El logro te a salir. Ahora, las conferencias de prensa estas no sirven para nada, salvo lo que vos decís, que digan algo importante. Van a ir a los lugares comunes, van a ir a frases. Pero ¿sabes qué? Diego Aguirre nos dijo a todos: uno, que está contento con el periodo de pase, dos, que él pidió a todos los jugadores. Pues bien, ganale a Boston River 3 a 0. Ganale a Boston River 3 a 0. Ganar la Copa Libertadores, porque peñol tiene que ganar la Copa Libertadores. Después no la ganamos, quiero ver por qué y cómo quedamos eliminados. ¿Se comprometió? ¿Se enterró? Vale. ¿Se enterró? Bueno, ahora él tiene que demostrar en la cancha. Él tiene que demostrar en la cancha que hizo un buen periodo de pases, que son todos los jugadores que él pidió y que está todo bárbaro. Bueno, contra Boston River, demostralo. Diego Aguirre me viene a decir que a mí que perdemos un clásico 2 a 0 y de oferta. Jugame eh, en el campeonato. Vamos, Diego, yo lo conozco, yo soy amigo de Diego Aguirre. Eh, y no es el Diego Aguirre que yo conocía, sinceramente. Eras, a partir no. de este charla. No. Pero... No, no te enteraste. <laughs> Dale, boludo. Y, y lo otro estoy aburrido, cansado, de los que creo que o nos mienten descaradamente o no tienen capacidad. ¿Qué es eso de pasar raya cuando termina el año? ¿Qué es eso de pasar raya cuando termina un campeonato? ¿Qué es eso? No, la raya tiene que pasar todos los días. Porque si vamos a esperar lo que Diego Aguirre nos pidió esperar, van a ir siete fechas del campeonato de apertura y de repente hicimos ocho puntos y estamos afuera de todo. No, la raya, y la, la, vos la tenés que pasar todos los días. El examen en Peñarol se da todos los días el examen en Peñarol. ¿Qué me venís a dar examen en cuando empieza el campeonato oficial? Si ya parte de los exámenes que dimos en el 2023 y Diego Aguirre mismo dio, los perdió. Entonces vos decís ¿Qué que a esta hablar? charla sirvió porque vos querés usarlo como argumento para después, si le va mal, decir hablaste al pedo. Entonces, a ver, lo que yo digo no estoy tan errado. Salió a hablar al pedo, salió a prenderse fuego al pedo. Y este. Madre y, Madre y, él. Que ah, bueno, pero. pero que ¿Se hizo cargo? Que sea, Freddy, se hizo cargo por lo menos. Vos escuchaste a Bengochea. Desconocido, Chia, se Aguirre, así nomás, Esc esa es la palabra, desconocido. ¿Escuchaste a Bengochea se hace cargo de algo? No. Escuchaste a Rubio y duró tres Rubio, ¿sí? años. Por duró de tres años, calladito, tres años cobrando, tres años para el bolsillo. Rubio te dijo que vos no lo ibas a entender, que el hincha no lo iba a entender. Bueno, eh, ¿escuchaste a algún jugador hacerse cargo eh, de verdad? Ahora va a el año. No. ¿Alguno de los tengos anteriores que pasó lo escuchaste hacerse cargo? Nadie. Bueno, digo, Aguirre se hizo cargo. Si te va mal, te hiciste cargo. No no no, dejarle... no, 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 no. No, si, no digas más, se hizo cargo. Sí, se hizo cargo. No, porque nunca dijo, perdimos los clásicos, la verdad no, que no. fuimos un desastre, no podíamos haber comido cuatro. No dijo eso. De este, de este periodo de paz se hizo cargo. De esto que Pero para eso, mí. Son... Eso, 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 es, eso es lo más fácil. Es como que salgamos nosotros a decir, sí, la verdad que tuvimos medio. Estoy conforme. Y, y aparte de decir la palabra, estoy conforme. Hoy estoy contento! ¡Hicimos un buen mercado! Sinceramente sigo sin creerle. Pero se hizo cargo. Se hizo cargo, Freddy, ya está. Entonces no, no, nos pegó una ruleada. Perdóname que te diga. Pero nos pegó una ruleada. Pero vos escuchaste todo lo que dije antes. Obvio que sí. Obvio que sí. No, no, nos pegó una ruleada. Pero por supuesto, claro que sí. Por supuesto. Y no, y pasen raya después. Bueno, vamos a ganarlo de 3 a 0 a Boston River. Si Nacional le gana a Liverpool, van a ganar el clásico. Y vamos a empezar la apertura en de, de, derechito como lo tenemos que empezar. Y Copa Libertadores va a hacerlo bien. Entonces tenías razón. Hasta ahora, y está complicado. Está complicado. Está complicado. Hasta bueno, está Nicolás bien. García que pone por acá, confío en Aguirre. 131 mancha, dice el Grupo Pachuca. Jugadores. Panza. <laughs> Perdón. Adelante, somos. Un cuadro de enanos. Cualquier cosa hace rubio. ¿Dónde está Lalles? Freddy me pregunta, Mariano. Bueno, hoy lo mencionó, Diego Aguirre, en la conferencia. Sí, eh, a ver. Si vos haces un organigrama, seguramente eh, Lalles es jefe de Diego Aguirre. Hmm. No parecía, ¿no? No, la verdad que parecía parecía más al revés, ¿no? Eh, parecía el... El chico este que vino de Argentina es Macanudo, y es Sí, la verdad que. Se está adaptando. Eh, es, está bien, claro. Y sería, está viendo... sería el que está por encima. O sea que lo, los cargos y niveles en Peñarol funcionan bien, bien al revés, ¿no? Está, está viendo que los conos estén todos en su lugar, que sí. la barrera metálica funcione. No, no está viendo Mira. dónde Poronga vive todavía, porque no sabe dónde va a vivir. Y te agrego y estamos... una cosa más: que es un detalle que lo tengo como información. A ver. Aún no firmó el contrato. Pero dijeron que sí el otro día. Oficialmente se dijo que se firmó el contrato. Ah, ¿dijeron que sí oficialmente? Hace una semana, hace pocos días, sí, ¿eh? claro. Yo tengo entendido que no. Te, te doy la derecha, Freddy, porque... No, no, como no, no me parece un tema mayor, salvo en las desprolijidades que tenemos, porque está trabajando... A ver, que haya firmado el contrato hace una semana y está trabajando de diciembre es una desprolijidad por donde la mires, ¿no? Bueno, de por eh, sí ya te voy diciendo... De que ninguno de los jugadores que vinieron fue trabajo de Alayes. Supongo que no. Tal y... vez el argentino que se cayó, Romero, que terminó siendo Argentino Junior, Podía haber influido en algo. Al resto no creo. Bueno, gran influencia tuvo. Después, la, la otra. Eh... No lo vamos a presentar formalmente. ¿A quién? Alayes. Es, a ver. ¿Quién debería estar para presentar formalmente a Lalles? El que está del presidente ahora. El chavo del 8. <risa> <risa> claro. Estaba dentro del barril, amigo. El, o, o el profesor Girafales, de repente. Adentro del la barril. Lalles casi trae un jugador, dice por acá. No claro. quisieron a Martins y traen a al, un quebrado. Bueno. Tampoco peleamos por Everest. No, no, no lo subimos al, al monte. No lo subimos al monte, ¿no? No, no, la, la verdad, eh, desconociendo, ¿no? leí un poco las estadísticas. Sí. Y yo hubiera ido más por Everest que por por este otro, ¿no? Porque aparte Everest, te podías quedar con un jugador que si le iba bien, de repente lo pagabas. No sé, un millón de dólares y lo vendías en 5 o 6. Pará, 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 déjame meter, dejame meter acá un, un comentario. Pará, 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 También te voy a dar la posibilidad de contestar vos o yo. que quiera. Hoy sí, escuché. Ya, ya somos de las 12. Hoy escuché una entrevista, dice Martín Facio por acá. Al chino La Salvia. En la en la universal. Ahí va. Dijo que Alayes está muy pendiente de todos los jugadores. Y de toda la parte humana en cada detalle. ¿Le contestamos o le contesto eh, yo? No, excelente, excelente. <laughs> excelente, excelente. Eh, yo podría haber hecho lo mismo por mucha menos plata. Eh. Una lástima que no me... Llamaba. No, pero mi pregunta es... ¿Qué cargo ocupa el señor Lasalvia? <laughs> por eso te digo, yo hubiera hecho lo mismo por menos plata. <laughs> claro. lo, llevo, pero, claro. lo llevo a la casa. ¿Cómo están los nenes? Claro. ¿Hay una colonia de vacaciones que los nenes le puede venir bien? Eh, claro. Pero ¿Compraste la tostadora y no funciona? Yo te la cambio. Claro, escúchame. Todos esos detalles que hacen a la vida del futbolista. Pero aparte, no sé qué es más bizarro. Si sí. Alaje está haciendo eso, no es el principal trabajo por el que se lo trajo. Perdóneme, ¿no? Y no. Y no. Para eso está Lindo y no. Olivera, ponele. Pongámosle. Sí. Es más de Indio Olivera que, 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 que de Alayes. Después el otro. ¿Me preocupa estar enterándome por el chino de la salvia? Es más o menos como que lo diga yo. Estamos en el mismo nivel de afuera de, de Peñarol. Sí, sí, no es lógico. No es, no es lógico que lo diga un, un representante de jugadores, por más vinculado y reconocido hincha de Peñarol que sea. O sea, no estoy, no estoy hablando de, no es en, en esta caso de la persona. Estoy hablando. No, 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 no. De Desde dónde nos de basamos, situación. de la fuente de información, claro. De la situación, claro, claro. Por eso te digo, obviamente, es, es un reconocido hincha de Peñarol y nadie puede dudar que quiera Peñarol. ¿Qué pasó? ¿Te pusiste la luz en la cara para, para, para estar más iluminado, para, para opinar mejor? No, no, no. Ahí, ahí estabas ahí, bien, estás... estabas bien, estabas bien. ¿Te pusiste la, la luz en la cara? Fue sola, fue sola que, que se cayó. Está bien. Está, eh, no, no, es impresionante. Eh, ¿Conseguiste macho, Freddy? Sí, sí, está envidioso, está envidioso acá, amigo, está envidioso. <risa> 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 A ver, Hernández se piensa. Que de más que voy a ver que esto es Peñarol, el campeón porque estaba en préstamo en la MLS, jugaba en Nashville. Usa muchachos atención, no sé de quién habla. Aguirre, no lo. No le creo. A ver, pará, pará, pará. Hay gente que no le creyó a Aguirre. ¿Vos le creíste? No, yo, te, mirá, yo tengo la tendencia de creer poco cuando se hacen declaraciones. Y. Eh... Me cuesta creer que lo que haya dicho sea eh, 100% la verdad, pero no estoy diciendo que Rigir miente, no estoy diciendo que digo miente, estoy diciendo que yo no le creo porque eh, lo que dijo no me cierra, no me cierra y él mismo eh, dio a entender, no trajimos buenos nombres, pero lo que importa es que rindan bien, o sea, él mismo sabe que no trajo ni nombres importantes, no trajo nada importante. Uh -huh. Entonces, y no, creo que no, ahora, a veces Freddy no es que miente, es que vos mismo te tenés que autoconvencer. Si estás ahí, te, te, a ver, yo cuando voy a la radio y me siento ante el micrófono y esto en cualquier actividad de todas las que hago en el día, sí. creo y siento que soy el mejor. Después llego a casa, me escucho y digo, mirá lo que dije, me equivoqué, me apuré, no dije esto, me expresé mal. Está, no pero clar. podemos aprovechar en que vos lo conocés, Aguirre, tenés una amistad. Yo no lo conozco, no tengo amistad, lo, lo que escuché, y lo que escuchan todos, y de verdad me pareció. Titubió. Dudó y no me transmitió confianza. Y el, te... y, pará, y el principal don que tiene Aguirre, lo he preguntado y he consultado, es que te agarra y te dice confía en mí. Diego te pasa por arriba. En... Bien lo digo. ¿eh? Hoy no. En... Bueno, para. No, no, todavía sí, todavía sí. Pero él mismo no se está dando cuenta que se paró en el borde del precipicio. Que está, está caminando por el pretil. Él no es consciente, me parece, de que está caminando por el pretil. Y si se cae, no se levanta. Eh, Diego te pasa por la ría. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cortita. Eh, el 2011, Copa de Libertadores del 2011. Sí. El día que jugaba, que se, se jugaba el último partido mm. eh, de la fase de grupos. Sí. Eh, voy a comer en la casa. Estoy en la casa con, con Diego, en la casa de él. Se jugaba el último partido de todos los grupos y en aquel momento jugaba el, primero con el, el, el mejor primero contra el peor segundo, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo se armaba? Sí. El mejor primero contra el peor segundo. Hmm. Y se empiezan a dar resultados en los que Peñarol tiene que ir a jugar contra Inter. Inter era, creo, era el campeón de la Libertadores 2010 y no sé si no quedó primero y Peñal fue el mejor primero y peñarol el peor segundo una cosa así pero no, el no. tema es que en esa cena estoy comiendo estoy en la casa de diego queda determinado que peñarol juega contra inter yo convencido que estábamos eliminados y Diego diciéndome pasamos seguro digo, pero digo no tenemos con cómo pasamos seguro duilio créeme pasamos seguro mm. y yo me fui diciendo pobre no está, está, está equivocado y pasamos entonces ese es Diego Aguirre. Tiene una personalidad, una capacidad. Eh, tiene todo, son todas virtudes. Créeme que son todas virtudes, eh, Freddy. Me parece que tu condición de amigo te está condicionando para opinar. Disculpame, no, Freddy, me conoces, no. Yo opino que vos sos un fenómeno vos. Y no me. Viste, no me condicionan a mí las, las relaciones humanas. Eh, ahí, no te, no, ahí no te veo condicionado. decime que... qué. No, no, créeme que no me condiciona. Te estoy haciendo un análisis. No, de lo ya que... lo sé. Por eso bueno. estás acá. Sí. Eh, y... Me, pa, me hiciste a perder de lo que te quería decir. No, la historia a... que te dijo. Confía que pasamos problema, y pasamos. Y pasamos. El problema es que Diego Aguirre sigue siendo el mismo. Pero el tema es que Diego Aguirre sigue siendo el mismo. Pero ¿sabés cuál es el problema? Y no es por ser monotemático. Sí. Se juntó con el pastor mentiroso. Y perdió. Bueno, lo que pasa es que yo lo que te tengo para retribuir re re a esa escena es que las condiciones cambiaron y las personas pueden mantenerse en una postura, pero lo que cambia es el ambiente. El entorno. El claro. entorno. Entonces, sí, a mí me gusta andar de manga corta, pero en invierno me tengo que poner campera. Claro. Y acá es lo que lo condiciona, dios Aguirre, es el nivel de jerarquía que tiene el plantel, el poco no, nivel de jerarquía que tiene el plantel. Los dirigentes, o Rulio, o, o los que están ahí, bueno, eso lo condicionó. Este plantel de ninguna manera es de Diego Aguirre. No representa en nada a Diego Entonces Aguirre. mintió. Pero, ah, eh, bueno, empezamos a encontrarnos. Pero vos escuchaste, ya te lo dije. Claro. Él está condicionado, porque él está al frente y quiere seguir al frente. No, perdón. No digas ya te lo dije como yo no lo hubiese entendido. No lo dijiste. Sí, sí. Yo lo que te lo dije, dije es. Te dije, dije, vinimos, sí, vinimos. Freddy. No, 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 perdóname vos. Vinimos hasta acá. Preguntándote si vos le habías creído. Y me dijiste que sí. No, yo dije que, hace, que le creo que se hace responsable. Después te lo aclaré, en, en general tiendo a no creerle a nadie. Tiendo a no creerle a nadie, sí. nada a nadie, cuando hacen estas declaraciones. Y si te vas a sentar ahí, no tenés más remedio que decir lo que dijo. Y te dije, no es que Diego Aguirre sea un mentiroso, es que yo no le creo, te dije. ¿Entendés? Es que yo no le creo. ¿Por qué? Porque de repente la mentira se la cree él o ese sueño de lo que tienen en, entre manos se lo cree él. Pero pará, 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 pará. pará. Es, 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 es tan raro lo que estás diciendo. Eh... No es que sea. No, no, no estamos hablando de que si una persona dijo una estupidez sea un estúpido. Lo hablamos hoy de tarde. Exacto. ¿Está? Sí. Vos dijiste, no estamos hablando de que sea un mentiroso. Nunca estuvo en discusión. Nadie habló de, de que es un mentiroso. Estamos hablando de que en algún momento mintió. ¿Y no me entendés? No. A ver, te lo digo. De repente te lo digo claro, directo. ¿Mm? Freddy, de repente, mejor. Vos te de repente vos te enfrentás a una situación ¿Mm? y estás plenamente convencido que lo vas a lograr, ¿Mm? y no es que me estás mintiendo, pero estás metido, estás enfo enfocado en que lo vas a lograr. Y está está intento... engañado entonces, más ¿Qué? fácil. Ay, esta, esta. Entonces esta. sí, lo vi engañado. Bueno, me gusta hablar con. Me gusta hablar difícil a mí. Sí, ya te entendí. Claro. Bueno, está genial. Después engañado es, que es la palabra perfecto. Ah, sí, estoy Esto. totalmente de acuerdo con vos. Eso, eso, eso es lo que te quería transmitir. Está engañado, él está convencido. No es que me está mintiendo, no está diciendo la verdad porque está nublado, está tapado, no puede ver la verdad. No puede ver la verdad. Él no está viendo la verdad. ¿Por qué? Porque él quiere luchar y demostrar que él puede hacer magia. Y ojalá que la haga. Porque en definitiva, Freddy, cuando se juegan los 90 minutos, queremos ganar, queremos gritar con el gol de Peñarol. Pero ¿sabes qué? Parece difícil. Es que bastante la la situación ridícula. De que, el, de que el técnico tenga que salir a aclarar que sí pidió determinado jugador, que este no lo pidió, que este sí le dije que sí, que este le dije que no. O sea, es raro ya de que el presidente llame al técnico para decir, che, ¿te animás a salir públicamente a decir que lo pediste? Un Diego Aguirre completamente firme y seguro no hace eso. No se presta para eso. Un Diego ahí reconvencido, el que yo conozco, el de la personalidad, el que te pasa por arriba, no te va a contestar como contestaba Tabanes ni como contestó Bielsa. Mm. Porque Diego no te falta el respeto y es educado y es inteligente y es muy capaz. Mm. Pero te va a contestar con una altura impresionante. Hoy no, hoy no estuvo a esa altura. Hoy estuvo y vos lo manejabas hoy. Hasta parecía no firme, eh, dud duditativo, a veces ne como nervioso, como que... Pero es como que decir te pregunto. ¿Cómo pasaste en el día de hoy? Si, si yo fuera Diego Aguirre, me lo preguntas a mí? No, lo que, pasa es que, no, lo que te sí. digo es: yo te hago una pregunta y vos estás totalmente convencido. Vos no estás buscando en tu cerebro una respuesta. Claro, no busco palabras desesperado para ver qué te digo. Exacto, no estoy en el razonamiento. Estoy directamente en la memoria. Y la memoria es mucho más fácil, porque agarro y digo: directamente, la pasé bárbaro hoy. Fue un lindo día, genial, espectacular. Ahora, si vos te das la pregunta, che, ¿y hay otra opción? Eh, ¿Hay opción B para el 9 si se cae? Eh, um, bueno, eh, no. Claro, es que, es que estuvo bien. Él, él pensó en, ese, en esos e, dijo: ¿miento o no miento? No, yo no miento. No, no hay. Todo eso le pasó por la cabeza. Todo eso pasó por la cabeza. Sí, creo que. Pero sabes que. Sí, la gente escuchó algo que no esperaba escuchar nunca, la verdad. Claro. Quedamos sorprendidos, yo quedé sorprendido que dijo la verdad. Claro. claro. Ahora, ¿sabes qué, Freddy? ¿Qué? El lunes, jueves, mañana, el martes, El lunes, ¿no? El lunes. Mm. El lunes vamos a empezar a ver la verdad. El lunes, pues por más que Diego haya dicho hoy, y todavía va a haber jugadores que no van a estar y que no van a venir y que... Mm. No, no, no. Ya con este plantel empezaste a trabajar en noviembre. Sí. Comparte, ¿no? Comparte sí. el plantel empezaste en noviembre. Con la gran mayoría empezaste el 5 de enero. Por tres zagueros que en realidad... Ni... A ver, los tres zagueros que llegan a Peñarol pueden ser titulares porque los que están podemos ser nosotros dos titulares. ¿Sí? Si no, no, ninguno de los tres que llega es para decir es titular. Ninguno de los tres que llega es para decir es titular. Lo que pasa, estamos jugando tan mal que tenés la esperanza. Así que, y, ¿Y Sequeira te parece que va a cambiar la realidad de este panorama de Peñarol? Para jugar contra Boston River, aparte. Pero lo eh, pidió él, supuestamente. Sí, sí, pero a ver, a lo que me refiero es, si fuera Copa Libertadores contra un equipo importante, y bueno, cualquier falta se puede sentir. Pero para jugar contra Boston River, porque no esté... No, no esté... Eh, Sequeira, ¿me vas a decir que se nos complica? Mm. Sí. Freddy, mandá saludos, nos, nos están viendo de Cincinnati. Abrazo a la gente de Cincinnati. ¿Quién exactamente? Ma Mauro, Maurito. Abrazo Mauro. grande, Mauro, abrazo sí. grande, abrazo grande. Mira, Vitalicio a mí Miami. mí me he obligado, pero a vos te ve porque te banca. Abrazo grande, abrazo grande, papá. Ya te vamos a visitar. Mira esto. Claro. Yo tengo una, un mensajito acá de Vitalicio Miami. ¿Está? Un abrazo, un abrazo, un fenómeno. Freddy, un fenómeno. es un perro. Jugaba acá. Esa pantera de dopaje. Uh, Olvídate. Creo que en Nashville jugaba. Sí, después, después volvió a México, me parece. Después volvió a México. Fue la MLS. No. Es que si vos mirás el 2021 y 2022, Freddy hizo cuatro goles en esos dos años. Y en este 2023, hasta que se quebró algo, había... eh, fue su mejor momento. Pero el 2021 y 2022 habían sido malos en, en producción, por lo menos. En producción de goles, ¿no? Ah, con el Cone Carbonero me manda acá la duda. A ver si festeja así como... que ¿Es un perro o es una pantera? ¿No será un perro? Capaz que compramos perro por pantera. No, vale. es una joda. A ver, esperamos que, que... Yo, la verdad, lo único que tengo para decir este jugador, que no, realmente no lo conozco, sumando la desconfianza que tengo por, por todo lo que ha venido y no ha funcionado, que es lo que me genera esa, esa desconfianza en sí. Lógica. Eh, es como que... El que se quema con leche de la vaquillora. Entonces a mí me pasa esto. Cada vez que viene un y yo ya desconfío. Y en el caso de no, este pero, hombre. Pero pará, Freddy. Desconfías porque no tienen pregaminos para estar en Peñarol estos nueve. Esa es la realidad. No tienen, no tienen lo que Peñarol necesita. De ninguna manera lo tienen. No mm. son jugadores para Peñarol. ¿Sabes para qué te sirven estos? Mm. Este tipo de jugadores. Creo mm. que los, 16, los 14 que contratamos. Hay excepciones, ¿no? Sí, yo mm. lo tengo claro que hay excepciones. Pero la mayoría de los que contratamos. A ver si se destapa y es una buena alternativa para jugar. Es eso lo que trajimos. No es el 9 titular que necesita Peñarol. Mm. Ojalá que venga a y sea sorpresa, como hay un montón de jugadores que terminaron siendo sorpresa. Pero no es el 9 que te ilusiona. ¿Cuál jugador de estos te ilusiona? Ninguno. Eh, el único que me, me podía haber generado algo es Byron. No, y también Leonardo Fernández. Leonardo Fernández uno, también. Mira, sí. le, le voy a robar las palabras a Bielsa. Cuando uno generaliza... Eh, están tomadas en cuenta, contempladas las excepciones. Exacto. Entonces, cuando generalizamos, están contempladas las excepciones. No es el mercado de pases a la altura de cómo veníamos y necesitamos sacar esto adelante. Venimos no, no a secas se de años malos, por Perdón. lo tanto, no está a la altura del mercado de pases necesario. Ni cerca. Ni cerca. Es, es error con error. Error con error. A ver, ¿por qué? Vuelvo a lo de Diego Aguirre porque me parece que es un. un ahí, ahí está el. Yo estoy convencido que en Diego Aguirre va a estar la verdad y la solución a futuro de, de este club. Y te le explico por qué. Mirá cómo te miro, estimado Alfredo García. ¿Qué pasó? E Explícamelo bien, pasámelo en limpio, a ver. Bueno, pero bien clarito te lo voy a decir, ¿eh? ¿Eh? Si esto no funciona, Diego Aguirre se va al carajo y prende el ventilador y dice la verdad, es lo único que me es lo único que espero. Si funciona, todos contentos. Si no funciona, lo único que espero que no sea Darío Rodríguez. Es tarde. No se te escuchó, boludo. Es tarde. es tarde. Es tarde. Ya está. No sirve, no sirve eso. ¿Es forense? Es forense como decís vos, Freddy, es forense. No sirve. No sirve de nada. No sirve de nada. A nosotros lo único que nos sirve es hacer las cosas bien y ganar. El resto ya no nos sirve de nada. ¿De qué te sirve? ¿Cuál es la verdad? Y la verdad eh, es que hoy? me cagaron a mentiras. mira soy Diego Aguirre. Una vez que ya, ya, ya se quemó el tablero, fusible, todo. La verdad es que me vinieron a mi casa, me cagaron a mentiras, me utilizaron, me engañaron, pedí jugadores, me hicieron salir a la prensa a mentir. Bueno, pasa que ahí se, se... yo soy un él me decir, yo soy un talado. yo soy un bobo y entonces lo dije. No, no lo Pero culpo, él, no lo culpo. Te, te voy a pasar la mano por el lomo. Dale, me gusta. Te gusta. Sí. Te gusta. Sí. De 10 cosas que vos decís 9 y media 9 y media son una verdad que nos pegan los dientes, porque yo me baso en arg con argumentos, porque la yo no para 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 para, déjame decirte esto. Déjame decirte esto, para, para. Porque yo no. ¿Sabes dónde está el secreto de pegarle? En que yo reacciono a noticias. Yo no doy noticias. Entonces no me va a pasar nunca decir: mañana firma eh, Romero y no va a firmar Romero. Porque yo lo que hago es ato cabos y reacciono. Y lo que okay. sucede es que te voy a decir el futuro. Esto termina mal, pero mal en serio. Pero por supuesto, por supuesto. Pero ¿sabes qué pasa, Freddy? Vuelvo a lo que te decía. De 10 cosas que vos decís, 9 y media son una piña en los dientes. Que después, al tiempo, más cerca o más lejos, nos pega a los hinchas de Peñarol. Una piña en los dientes. Y sin embargo, los Trochaqui de la vida, que, que podés ver algunos seguramente en el chat, te dicen callate, allá te uní a Peñarol, no sirve para nada. Claro. Y Diego Aguirre, si sale a decir la verdad. Otra vez, ahora que fracasaste, ya venís fracasando hace ocho años, te fuiste de Peñarol y nos dejaste en banda dos veces. Claro. ¿Y vas a quedar en eso? Ya es tarde. Como diría, como diría el bambino, ya es tarde. Ya es tarde, Freddy. Ya es tarde. Lo único sí, que sí. puede calmar estas aguas son los resultados. Obvio, obvio. Si pasa esto que decís vos, va a ser otra figura más de Peñarol, como fue Bengochea, como fue Diego Aguirre, como fue eh, eh, Darío Rodríguez, ahora Diego Aguirre. Quemada por el presidente? Otra figurita mandada al, al muere y empujada y quemada por el presidente. Ahora, la culpa es de ellos. Porque te puedo preguntar, la verdad, Freddy. Si a vos vienen hoy y te llaman de Peñarol, mirá, Freddy, queremos que te encargue de toda la comunicación del club. Tenés pedo? No trabajo cinco, con... Nada, y, nada. ¿Cinco cero. mil? Cero. ¿Diez mil dólares? La, a mí con por, por plata no me llevas, amigo. Y bueno, está, eh, ¿Viste? A mí tampoco. A mí tampoco. Y hay gente, y a ver, ni Darío Rodríguez, ni Bengochea, ni. Ni Diego Aguirre, por más que van a cobrar el sueldo a fin de mes, tienen problemas de plata. Mm. Pero está el ego, el, el, el que te llame Peñarol, el trabajar, el querer que lo vas a hacer bien. Y después que estás ahí adentro, te agarra el pastor mentiroso y olvídate. Entras en, la, en, en las telarañas del pastor mentiroso y no tenés chance. No tienes chance, a menos que los tengas bien puestos. Es mi única esperanza. No, pero ya es tarde, Freddy, ya es tarde. Ya es tarde, no me sirve que después de perder 2 a 0 con Boston River, ojalá que no pase o que nos toque perder otro clásico. Bueno, pero la no vida pase. sigue y el club tiene que continuar, pase lo que pase. Pero es lo que va a pasar, pero ¿de qué te va a servir? Bueno, pero la, la que única que la solución de salir esto. esto adelante es que alguien salga a decir la verdad. Alguien de adentro, porque los de afuera ya lo decimos. Pero que le diga alguien de adentro es otra historia. ¿Sabes quién tuvo la llave de todo esto? La verdad está devaluada, ¿sabés quién, ¿Sabes quién es.? ¡Qué frase! Sé quién le tuvo la, la, la llave de todo esto y no la utilizó y le hizo un daño al club. A mí, a mí mirá, me duele decir lo que voy a decir. ¿eh? Estoy mirando de vuelta. ¿eh? Me duele decir lo que voy a decir por la persona que es. ¿Quién? Darío Rodríguez. Sí, claro. Sí, ahí tienes razón. Sí, sí. Y yo lo conozco también. No, soy, no tengo la relación. Que es tengo excelente. Con... No tengo ninguna relación. Solamente no. intercambié no, no, tres no, no, mensajes. No. Pero Trabajé te digo. Con él. Trabajé con él. Es excelente. Hable quien te él, hable. Exacto. Fantástico. Pero, quiere a Peñarol. A mi entender, correcta, a, mí no, entender no... a mi forma de ver la vida, su silencio perjudicó a Peñarol. Sí, porque aparte él fue sacado de una manera vergonzosa. Vergonzoso lo que hicieron con él. Por más que en la cancha el equipo no funcionaba, no engañarnos, ¿no? Pero lo que hicieron con él fue vergonzoso. Lo que hizo Rubio con, con Darío Rodríguez fue una. Man... A ver, en fin. Lo que se te puede ocurrir fue. Y creo que sí. Que de, pero también de vuelta, que hable hoy, suma. Bienvenido. Después, forense. Forense. claro. Contigo. Después, yo lo vi lo vi en el polideportivo a Darío Rodríguez. Vi unos resúmenes, lo cual reaccioné acá en vivo. Eh, y después, claro, yo entendí lo de, Dar lo de Darío. Yo lo entendí. entendí y me dijo, él me dijo no. Decía, yo me pongo nervioso, algo en los medios. En la conferencia me subí la presión, casi me desmayo. Entendí que, 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 claro, el jugador de fútbol fue forjado para otra cosa, eh, pero hay situaciones límites, ¿viste? Y el, el político, ese bicho político, ¿está? Ese chupasangre, estoy hablando del político, del político chupasangre. político. político. Del pol la, la, la. Abusa de esa bondad. ¿Qué fue lo que le pasó a él? A ver. Eh, de algo que. mira ¿sabes lo que más rescato de todo lo que escuché de, de, de Darío Rodríguez? ¿Qué? Y es una de las piñas que vos nos diste, Freddy, que después quedan claras, ¿no? Que estaba lo que se te ocurra menos emocionado. Claro. Claro. ¿Te acordás? Eso claro. es lo único que rescaté. Y claro. Yo entiendo que es una posición a veces difícil, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Eh, y mirá que esto nos puede pasar a nosotros, Freddy. ¿eh? Mm. Nos puede pasar a nosotros. Asumilo porque nos puede pasar en algo. Eh, nosotros amamos a Peñarol. Nosotros, cuando nos juntamos y hablamos sin micrófono, lloramos. Está claro, ¿no? No lo podemos creer lo que nos pasa. No lo podemos creer lo que nos pasa. Y yo a veces dudo si todos quieren a Peñarol así. Yo a veces dudo si todos los quieren a Peñarol. Si, si en definitiva tienen ese sentimiento, que quieren ganar, por supuesto, ¿eh? no, eso, yo no se lo discuto a nadie, nadie, nadie entra en la cancha para perder, nadie va a una actividad para perder. Mm. Pero yo no sé si tienen el sentimiento que tenés vos por Peñarol, lo tengo yo, o tienen probablemente los, no sé, los cientos que deben haber ahora en el chat, a la una y media, no sé qué hora es. Mm. Eh, una y dos. Una y dos, bueno, a la una y dos. Los que están en el chat. Y Casi mil personas. Mil personas que eh, nos marca el humor de la semana, lo que pasa el domingo, lo que pasa el fin de semana, lo que pasa el sábado. Te marca cómo amaneces el lunes el resultado de Peñarol. Eh, y yo no sé si lo quieren hacer. ¿Sabes dónde joder. está mi, mi, mi mayor dolor y vergüenza? Es cuando nos denigran ya internacionalmente. Cuando un cuadro de argentina que no vale dos pesos. Sabe que viene acá, juega contra Peñarol y, y es llevarse tres puntos. Eso, eh, ahí está mi mayor dolor. Sí, Cuando escucho eh, las eh, cadenas internacionales decir eh, Peñarol, un grande de América, que está caído. Eh, eso A mí me mata eso. Eh, a mí me, me liquida, oh, pero me liquida a nivel de que me arruina el día, ¿eh? Me arruina el día, me liquida el día. Y sí, obvio. Eh, obvio. Y mira, déjame darle paso a, a un temitam que hace un ratito explotó. En, en uno de los espacios que. Bueno, muy conocido, de padre y decano, lo cual mando un saludo a la gente que está ahí prendida. Hace unos días me invitaron. Muchas gracias, abrazo grande. Eh, Massa creo que me escribió, así que le mando un abrazo grande. Ya nos conoceremos. Una persona, y no lo, no lo escuché, no lo escuché, de verdad no lo escuché, pero la gente que está en el chat acá me puede informar bien. Que detrás de la, asamblea, de la asamblea que se llevó a cabo en el día de hoy se abrió este espacio para opinar y dejó una frase muy rimbombante, ¿tá? defendiendo la gestión de Rulio. Y si no, a ver si no me equivoco, ¿eh? sentimiento es tan grande. Sentimiento es tan grande. Yo estaba, dice por acá. La arrogancia de esta de, de, de esta de esta gerencia. ¿Qué papel juega? La verdad no entendí, Freddy. Eh, pareciera que la autocrítica no existiera. Y un factor común entre las personas que apoyan a Rubio, a mi entender, es la arrogancia. Hablando de arrogancia y también de soberbia, tratando a todos de estúpidos. Y abusando del poder que tienen. Sí, pero no, no, no cabe ninguna duda de eso. No cabe, la verdad, ni la más mínima duda. Pero a mí lo único que me importa es el daño que se le hace al club. En todos los niveles. Después querés ser arrogante y arreglarlo con tu psicólogo. Anda al psicólogo. Solucionalo en tu vida, solucionalo en tu casa. Pero una pregunta: ¿cómo se puede ser soberbio eh, siendo perdedor? Bueno, eso te iba a decir. Ahora. Si fueran soberbios y todo lo arrogantes y mm, eh, nos tratan mal a los hinchas, pero el partido y el campeonato lo ganás. Sí. Eh, Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol. Mirá, me deja, me, ya me están informando sobre el caso. Mirá, Nacho me pone por acá. Sergio Danz. Freddy lo dijo cuando le cuestionaron la transparencia y respondió: No hay problema porque el sentimiento es tan grande. Sentimiento supongo que se debe referir al movimiento. Al ¿no? movimiento, exacto. Y es tan grande. Está bar... Es que está bárbaro. Está perfecto. Eh, esto que te voy a decir se dice mucho en política y en política de, de, de los países, ¿no? La historia los va a juzgar, los va a juzgar, Freddy. A mí la me historia... parece que el señor Sergio se estaba divirtiendo y lo que disfruta es hacer calentar a la gente. La historia los va a juzgar. La historia los va a juzgar. Por ahora, por ahora, eh, sin duda, por, por lo menos para mí, de que tengo uso de razón, la peor presidencia, la peor gestión en la historia que he visto de Peñarol. Para la y historia los va a juzgar o ya los, los juzgó, porque de esta vergüenza oh, no. no se sale. No, pero ¿sabes qué pasa? Todavía son presentes, no son historia, lamentablemente. Cuando sean historia, cuando sean historia, eh, ahí se los va a juzgar. Hoy son presentes. Ojalá, Freddy, que en el 2026 no vos y yo nos miremos y digamos. Freddy, ¿qué nos vamos a presentar? Si de las últimas tres Libertadores ganamos dos y en una perdimos semifinales. Y, y, y ya en tres años seguidos de campeón uruguayo. Ojalá que nos digamos eso, Freddy. Me parece que no, pero ojalá que nos digamos eso. No, Freddy. yo si tuviera a Cataldi no me, ni, ni, ni en pedo no, no. pensaba en, en tener una posibilidad. Digamos, lo pero que si pasa teñarol, es que la, si la teñarol... vara baja. A ver, si seguimos bajando así la vara... Cualquier hijo de vecino puede ser candidato. Ah, no, pero yo, yo te la estoy subiendo. Si Peñarol gana un tricampeonato ahora, 2024, 2025. ¿La gente se olvida 40. de todo? No, pero eh, mismo te diría, ¿sabes qué Freddy? Es una vergüenza lo que han hecho. Pero bueno, yo qué sé, encaminado en el barco. Mirá, el, el, ayer Daniel Mariñelo me dice en, el, en, sí. en la noche sin ataduras, sí, sí. me dice, Peñarol es un barco a la deriva. Y yo le digo, estás equivocado. Entonces Daniel me mira, Daniel es un tipo muy capaz, muy inteligente, es muy bueno. La muy verdad peludo, muy, bueno. muy peludo. No, 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 es muy bueno, Daniel Mariñelo la verdad que es, es, es fantástico, fantástico. Sí. Todos los compañeros de la mesa, ¿no? hemos sí, no todos. Pero, pero Daniel es fantástico. Bueno, Jorge y... que es pelado y los pelados no me los banco. Ah, no, Jorge, Jorge está más allá del bien. Los Man, pelados no me los banco, sí, sí. Me... Jorge es inimputable, ya está. Ah, y eh, después está eh, Pastorino es también. De... Pastorino, no, que... todos, todos, todos. Pero bueno. Podemos hacer un cabeza con cabeza es... con Pastorino, sí. Eh, me dice es un barco a la deriva y le digo no, no, Peñarol no es un barco a la deriva porque un barco a la deriva está abandonado a la suerte de las distintas corrientes y el viento en definitiva sí. y por ahí tenés suerte y las corrientes y el viento te llevan a buen puerto y Peñarol no es un barco a la deriva, Peñarol es un barco que tiene un capitán que está viendo el iceberg y sigue de frente y va de frente y le da lo mismo Ojalá fuéramos un barco a de la deriva, tendríamos un mínimo porcentaje de chance de posibilidad de salvarnos. Acá yo creo que Peñalol no tiene posibilidad de salvarse. Y obviamente, ¿eh? algún campeón de uruguayo vamos a ganar. No es difícil ser campeón de uruguayo, no estamos pidiendo nada, ¿no? A mí el, el campeón de uruguayo ya no me sube ni me resta. Cualquiera sea el presidente ah. por el tema de hacer Peñalol inercia, ya un campeonato por te eso. lo has puesto. Bienvenido. 2 de 3 compl se complicó. Esta, sí, de 2 de 3 pasó a la verdad, pues la verdad es uno de cuatro. Uno de cuatro, exactamente. Esa es la realidad. Ahora, yo voy a agregar a tu teoría y a tu metáfora, voy a agregar mi opinión. Para mí ya somos el Titanic y lo que estamos viendo es la gente en la balsa. Porque, eh, pará, pará, pará. Míralo bien. El paralelismo que estoy usando. Porque todo lo que vaya a pasar de ahora en más. Es poco. Comparado con lo que ya perdimos. Porque hay algo que no se está dando cuenta. La gente que votó a Ruglio. No solamente. Per perdemos lo que perdemos en un presente. Nos estamos perdiendo. Lo que perdemos de ganar. Por supuesto, lo, lo, lo que estamos retrocediendo. ¿Entendé? Claro, estamos retrocediendo porque en este momento podría estar perfectamente otra persona y después evaluaremos cuáles eran las otras opciones, si correspondían o no. Pero lo cierto es que Rubio no se merecía un premio y ese premio no era seguir. Ese no se, no, no se lo mereció nunca. No, en ninguno supuesto. de los tres años. No, por supuesto que no. Y hoy por tenemos supuesto. el resultado. Y te voy a decir una cosa que nos estamos omitiendo. Está complicada la del peaje, porque es un peaje complicado lo que pasó hoy con la asamblea. Lo que requiere la asamblea de hoy, la solicitud de los puntos que pidió, los nueve puntos que pidió, la veo complicada. Eh, bastante, bastante. La veo complicado, bastante. amigo. La veo complicado. La veo bastante, complicado. Yo bastante. creo que. Eh, Mira, si, Freddy, otra, ¿querés otra piña tuya? De esa que cuando la decís, tirás bomba, no querés a Peñarol, no mm -hmm. sabes lo que decís. Es probable que sea con información, porque vos no me contás todo, vos me ocultás cosas, vamos a asumirlo. Vos Hay cosas asumirlo. que prometo no decir. Hay cosas que no me las contás y yo te las respeto. Vos, antes inclusive de decirlo en, un, en uno de tus programas, me dijiste. Eh, Rulio y Seinestad se van a empezar a tirar con. Y, y después empezó a pasar eso. Empezó a pasar. Que surgieron las cosas malas eh, del lado de Seinestad. Y a, a los pocos días empezaron a aparecer las cosas de Rulio. Y esto no se detiene, Freddy. Esto no para. Ya no hay forma de pararlo. Ya no hay forma de pararlo. Y eh, ojalá, por supuesto, que. Eh, esto de la asamblea eh, no arroje nada malo, pero estoy con vos. Está complicado. Bueno. Está complicado, está difícil, ¿eh? Yo tengo una persona que me ver, está pasando eh, eh, datos. Eh, eh, ¿Mm? Sí. Y me puso a pensar hoy. Si este negocio que fue. Viajó el presidente, se basa en lo económico, no hubiese sido conveniente que. También fuera al Z? Mira, la, la, la verdad, si vos querés actuar bien, si vos querés actuar bien, a algo de esto, a algo de este nivel, a ver, de este nivel que yo no les creo nada. Mira que Rulio nos dijo cuando asumió en el primer mandato, se iba también a Europa, se fue a pasear a Europa y decir: Voy a traer acuerdos, convenios que cuando iban otros presidentes no traían, iban a pasear, yo voy a traer cosas, no quedó nada. Después te dijo: Voy a jugar la Copa. Eh, eh, Argentina... Sí, que... Pará, pará, pará. Que desconocía la, el reglamento, lo tengo acá. ¿tá? Tengo el reglamento de FIFA. Lo tiene oh. bien claro que eso no se puede hacer. Oh, vamos a tener filiales en España. Mm. O sea, las cosas que... Rulio, digamos. Rulio mm. al, al... O sea, miente al... por encima de los reglamentos. O sea, no sé sí, si los ignora. Se miente, se miente, se miente. Claro. Se miente. El problema es la, la... Se miente. Pero... Si vos vas a algo de esto, Freddy. Si querés a Peñarol de verdad, si querés a Peñarol pará, de pará, verdad. Pará pará, 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 porque me están, me están matando en el chat. Para yo los leo todos, pero estamos conversando y tengo que cortar de conversar para leer el chat. Y me están insistiendo con que lea a Federico. Voy a hacer la excepción porque están insistiendo pará. demasiado. Federico, Freddy, hay algo más grave en el espacio. Ese Sergio. Le pidió el número de socio y la cédula a un hincha que por una opinión quedó en esa. O sea, le pidió los datos. Estaban discutiendo y le pidió el número de socio y la cédula. ¿Qué, qué, qué, qué estaba amenazándolo con llevar a la lista Negra, por el primer diferente? ¿Qué, ¿Cuál era la idea? No sé, a ver, si, a ver si era socio, comprobar que era socio, lo único que se me ocurre. Para comprobar si era socio. Pero nada me sorprende. Pero bueno, lo que te decía, Freddy. Dale, sigamos. Si vos querés a Peñarol y actuás bien, actuás bien, ni siquiera te digo que compartas el avión, ni el hotel, ni el taxi. Pero a México tendría que haber ido con alguien de los cinco representantes de Baristo en el Consejo Directivo. Con alguien. De los cinco representantes varistas. No digo a Novik, porque Novik va con el brazo yesado así. Si va, y va con y uno de las oposiciones es demasiado transparente. Pero es lo que hay que hacer, Freddy. Es lo que hay que hacer. No voy ni en el mismo avión. No comparto el taxi mm. ni el hotel. Totalmente de acuerdo. Pero a las reuniones. Totalmente vení de acuerdo. sentate y escuchá. Vení, es, sentate y escuchá. Estoy de acuerdo, eso nunca iba a pasar. No, eso, pero no, es lo que no corresponde. Iba a pasar nunca. No, iba a pasar Pero es nunca. lo que corresponde, Freddy. Es lo que corresponde si sos persona de bien mm. y querés al club. Y estás con la transparencia, está bien. Vengate de Baristo y sacalo del básquetbol. Listo. Me estoy vengándome. Pero lo otro es Peñarol, que está arriba de eso. Y Pero esto... si no le comentaron ni qué fue a hacer. No le comentaron ni qué va a viajar. Bueno, bueno, o sea, están de, estás del otro lado, del otro lado, del otro lado. Ahora, lo que te estoy comentando sobre el Z, que no se lleva ni siquiera uno de él. Mientras no se me lleva uno de la posición, no se lleva uno de él. Pero lo que pasa. Que ahí hay una guerra opereta, como funcionan ellos, por debajo de la mesa, haciéndose los pelotudos. Y lo peor de todo es que después se abrazan. ¿Cómo anda? ¿Cómo te fue en México, amigo? ¿Vos te imaginás? Nosotros, vos, yo que te conozco, no, no, detestamos a uno. Pensamos que es un tipo mentiroso, hipócrita y más. ¿Te sentás a darle un abrazo, a comer un asado? Nada, Freddy. Cero. Cero. Esto se matan y del no otro le, lado... En, a ver, y se lo dije a Barista en su momento, el abrazo que le dio cuando terminó las elecciones, yo no se lo doy. Yo no creo en esto de ahora todos juntos, ¿viste? Muchos reclaman, ahora todos juntos, todos juntos. No, no, yo no voy... Todos, todos juntos, juntos es una táctica. No, es pero una bueno, táctica. Que, que ¿Sabes cuál, cuál es la táctica de todos juntos? ¿Viste el, viste el boxeador cuando están cagando a palo? Abrazarse. Exactamente, esa es la de... Y la del saludarte, ¿da? Yo decía el otro día, yo llego a ir a, a cualquier lado, te cruzas con Rubio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te da un beso, todo. Conmigo, no hay tía. Conmigo tampoco, Freddy. ¿eh? Conmigo no hay tu tía, ni nada político, ni nada. No, 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 sí. no. No te fumo, te, no te eh, puedo ver. Chao, listo. No te, puedo, te digo algo, mm. te digo algo. Si tenemos cinco lugares en el consejo y cinco tiene la representación de Rulio, invito a que vaya uno de Rubio a ese acuerdo en México, aunque no te soporte. Insisto, ¿eh? no comparto ni un taxi. Pero vení a escuchar lo que voy a hacer y lo que voy a firmar. Yo Porque creo. Son cosas distintas. Eh, quiero saludar a la gente que. Acá, por ejemplo, una persona chateó y puso. Claro, hay mucha gente que salió de ver videos durante todo el día, de ver la asamblea, ver a Aguirre, fue al espacio pari-decano, viene acá. Somos casi mil personas en, en, en la 1 de 18 de la mañana, un día como hoy. O sea. Estamos enfermos de Peñarol y estamos enfermos de preocupación. Estamos enfermos de preocupación. La gente está. Preocupada, sí, claro. ¿Eh? está aterrada. Yo estoy aterrado, Duilio. ¿Por qué? Porque sufro de la impotencia de no poder hacer nada. Porque veo que el club va de cabeza. Mirá lo que tengo acá, mira lo que tengo acá, mira lo que tengo acá. Mirá, te voy a mostrar para que vos veas. Hoy me puse a ver las memorias del, y el balance del 2022. A ver cómo estábamos de guita. Entonces, y, y, claro, hoy es una incertidumbre. Entonces, más o menos decía, pero pará. Y bueno, se gastaron en esto, gastaron en el otro, Bompan, no entraron Bompan. Si no vendemos, estamos en el horno. Si no vendemos, estamos en el horno. Porque el número más, el número menos, los números son números. ¿Te das cuenta, Freddy, que estamos tan pero tan mal, tan pero tan mal estamos, que hay una solución casi te diría que mejor que vender? Y no la ves? ¿O, o no te das cuenta? Mirá que cuando te la digo la vas a ver. Pero claro, lo que yo te voy a decir, decir William, ideas pavadas me vas a decir. Hay una solución mejor que vender, eh, Freddy. Sí, dejar gastar mal. No, no. Pasar la fase de grupos, pasa a octavos, pasa a cuartos, ganar, pasa a semifinales, ganar. ganar, Freddy. Pero como okay. sabemos que está brava, ¿no? vos mirás el 2022 que tuvimos, el 2023 que tuvimos y el 2024 que, que amanece y duele. Epa, como decís vos, sufro, empiezo a sufrir. Pero a vos, ¿qué te duele más? A la gente te pregunto también. ¿Qué les duele más? ¿El hoy? ¿O pensar que no hay esperanza de solución? Que van de la mano. El hoy es que no hay esperanza mañana, Freddy. Si estuvieran otros en el club y otra la realidad. Y sinceramente, eh, con todas las discrepancias que yo tengo, que vos. Sí. O sea, hablado sí, sí, todo sí, sí. Que... con respecto a Rubio. Yo pensé que Diego Aguirre iba a ser parte de la solución, no parte del problema. Y ya no tengo dónde agarrarme. ¿eh? Yo soy, hablamos del Titanic. Sí. Yo soy los músicos del Titanic. ¿eh? Yo soy uno de los músicos del Titanic. ¿eh? Estoy tocando, estoy tocando el violín y el barco se está haciendo pelota. Entrago por todos lados y yo sí, estoy sí. con el violín en la mano. Me duele todo, Freddy, me preocupa. El mañana a mi club, dice Norman. Eh, leo un poquito los mensajes, duele más saber que por más que cambien los técnicos y los jugadores, todo sigue igual, dice Jero. Eh, muchachos, si estaría mal que todo, que un amigo que labura en Peñarol va a pedir el recibo de sueldo y el canario le dice que no lo tiene. Ah, que no tiene el. Y es de recursos humanos. Que se lo pasan por de veces... Ah. Oh. <laughs> Freddy, si no hay plata, imagínate para el 2026. Preguntan por acá si Rubio es de Peñarol. Lo peor de todo es que se llevan puestos grandes ídolos y grandes glorias del club que se hicieron y dieron la vida por Peñarol. Son más que nefastos. Estoy con vos, William. El club no se abandona. Bueno, eso es otro tema. Eh, y quiero empezar a tocar el tema de la, de la asamblea de lleno. Dale. Eh, te puedo leer el, los puntos, pero básicamente es. Por arriba te tiro. Explicaciones de las transferencias y de algunos detalles que tás, ya todos sabemos, de los cual no, 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 no cierra el... No cierra. Eh, explicaciones también sobre los convenios... Que todos estamos viendo y nos enteramos por los diarios. ¿Está? Y algunas cosas más. ¿Es un bálsamo de tranquilidad lo que pasó con la Asamblea? A ver, es una esperanza, Freddy. Es una esperanza de que no esté quieto. Mira, te escuché decir algo el otro día y me parece fantástico. ¿Qué? Eh, eh, eh. Cuando se dan estas cosas, lo que está pasando en Peñarol... Y bueno, más allá de lo que vos puedas hacer, lo que pueden hacer un montón de otros hinchas, socios, eh, te gusten o no te gusten, y ahora sacad toda la consideración que quieras hacer de ellos, si te parecen buenos o malos. Pero eh, los que han sido importantes en la historia de Peñarol son los que tienen que liderar esto. Y hoy, de los que están importantes en la historia de Peñarol, ¿Mm? y vos lo nombraste, ¿Mm? al expresidente de la República Julio María Sanguinetti, y olvídese. <coughs> Hay sí. que olvidar si te gustaba como presidente de Uruguay o no te gustaba, si estabas de acuerdo, no estabas de acuerdo. No, no, hoy es vicepresidente, eh, hoy es eh, presidente honorario. Por eso, es presidente honorario de, de Peñarol, mm. el expresidente Damiani, el expresidente Barrera, Evaristo González, que tiene cinco lugares en el, en el Consejo y con errores o aciertos fue protagonista de cosas buenas y malas de los últimos seis años de Peñarol. Eh, ellos nos tienen. ellos tienen que liderar estas cosas. Y que eh, la Asamblea haya hecho eso, me da un poco de, de sensación que están cumpliendo el mandato histórico que tienen que cumplir. pidiendo una revisión de todo eso. O Yo te voy, a, piso, te voy a. vamos, va, vamos a ir, vamos a ir un poquito. Mira, te voy a leer por arriba nomás desde. desde mirá, punto uno. Conformación actual del equipo de la sanidad de toda la disciplina del club, así como una copia de los convenios o contratos suscritos por el club con profesionales o prestadores de servicios de salud, ya sean públicos o privados. Recordemos que Pianol no tiene cobertura médica, estamos de acuerdo, ¿no? No, estaba un convenio en la Española, pasó al CASMU y problemas eh, operativos hacen que hoy no, no estemos conformes, que no se pueda, que no esté. Bueno, debido bueno, a la situación del campo, ejemplo. hicimos. Eh, debido a la situación del campo, mirá, segundo, dos puntos. Flujo de fondos real y proyectado de la inversión realizada en la ciudad deportiva, Néstor Colcalves, así como un listado de proveedores involucrados en su construcción y mantenimiento, con las correspondientes erogaciones derivadas de sus prestaciones. Vamos, se van a tener que tomar un ratito para recoger todos estos datitos, ¿no? Y ahí, y ahí faltó otro pedido de informes, ¿eh? Ahí faltó otro... ¿En el escrito, pedido. decís vos? En, eh, respecto a la ciudad deportiva, Freddy. A ver... Lo del viento. Que, que lo, lo, lo van a querer tapar y ocultar. Hoy Diego Aguirre dijo que estaba feliz y conforme entrenando en las canchas de los Aromos. ¿De acuerdo, no? Yo, o la verdad, dice. pará, pará, pará. Ese tema es uno de los que menos me cerró de Dios irre. Y bueno, ahí es. Tenés que ser este. Fue oficialista. Pero dijo eso, ¿verdad? ¿Lo escuchaste? Sí, sí. No era que el mal de Peñarol era que no teníamos entrenar. Estamos gente... más cómodos en, 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 en los aromos. Y después dijo: Más cómodos no, ponele que esa no es la palabra. Pero estamos eh, más prácticos. Claro, y no era que uno de los males de Peñarol es más. Para, para preparar la final de 2011 llovió y no teníamos dónde entrenar. En teoría, la final de la Libertadores. Ahora, ¿esto no va de frente contra lo que promulgó Rulio? Lo que te estoy diciendo, yo pediría ahí, yo hubiera hecho un, un, un informe de, de un especialista. Claro, pero de... igual lo que me estabas hablando vos, ya es un tema de criterio. Acá lo que te están pidiendo es. Lo que yo pedí a los gritos se fútbol a lo peor, ¿verdad? Freddy, Freddy, no, no es criterio. Es criterio, Por, porque no. a criterio de Ruglio lo mejor para el club era entre. A mí me importa, a mí que me importa el criterio de Ruglio o cualquier dirigente. Dame sí. el de una especialista. Bueno, si vos pero un especialista. los criterios Perdóname. son opinables. No, 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 no. Esto es no, legal. No, Freddy, si vos hiciste una inversión de cuánto, dos, tres, cuatro, cinco, seis millones de dólares sí. en un lugar que está mal y mal hecha, hacete cargo. ¿Cómo que? ¿Cómo que es de criterio? No, no, estás loco. ¿Qué va a ser de criterio? Bueno, Mirá si hacemos el campeón por del siglo. Vas. Entendí por dónde vas. Mirá si hacemos el campeón del siglo, vamos a jugar un partido. Y dicen, no, no. Bueno, pero en todo, bueno, La cancha no tiene... La cancha pero con no ese argumento, que sería mala inversión, agarramos a todo el mercado de pases y perdimos 10 ciudades deportivas. Está, está, está todo bárbaro. Igual hay una diferencia, ¿no? En el mercado de pases de última dependés... De que el 9 haga el gol o el golero salga bien en el centro. En esto no depende de nada de eso. Es hacerlo bien. Punto. Bueno, pues hacer un edificio. Ah, se cayó. Se cayó. Bueno. Bueno, en algunos casos. Pero en algunos otros casos. Bueno, que sí está involucrado en los siguientes puntos que voy a hablar. En el mercado de pases hay cosas que no entendimos. Pianol ¿Es declaró eso? que había comprado el 80% de la ficha del cepillo González que había puesto 2 millones de dólares y sin embargo eso era mentira. Sí, ya lo sabemos. Sí, sí. Eso es gravísimo, y, amigo. Pero bueno, está. Y, y se dice que Peñón no compró ficha y había comprado la ficha de Coelho. Y también había pagado por Abel Hernández. Qué bárbaro. Sigo. Ya en esta, en esta acá me inflé el pecho, en este punto me inflé el pecho, en lo de la ciudad deportiva y proveedores. Porque el primer enfermo mental que salió públicamente a decir que era poco transparente la forma que hicieron la, 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 la elección a dedo, ¿ta? porque no hubo competencia de precios, no hubo un llamado público, no tengo ni idea quién fue la empresa adjudicada, ¿y sabe lo que me dijeron? Dímelo, decilo. Y me parece muy loable, muy loable, que a través de amigos y conocidos quiera bajar el costo de algo. En tu casa, Freddy. En tu casa, para hacer un parrillero en tu casa, para arreglar el baño de tu casa. Cuando estás al frente de un club como Peñarol, eso se hace por licitación. Te digo, voy a pensar que todo lo hable. La mejor intención del que lo pide y del que lo hace. Así no se hace en un club de fútbol. Vos cuando estás administrando plata de otro, no se hace así. No se trabaja de esa manera. De ninguna, de ninguna forma se trabaja así. Y esa es otra piña en los dientes que vos diste. Mm. Y que después termina siendo... Real. No, ¿sabés cuál, cuál fue la respuesta que me dieron en ese momento? La recuerdo, pero dásela... Podés ir a pedir los datos al club. Vas a la sede y pedís los datos. Imagínate si fuéramos, recuerdo, no sé, 5.000 con dudas. Salió a hablar el, el constructor, que yo no dudo de su buena voluntad. De su, no, yo no al otro nada. día hicieron no hablar al constructor, eso, que ya eso. te confirmo que rubio lo llamó y le dijo, anda a salir a hablar y, 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 y actúa y no sé, tapá esta cagada. Pero no es la forma, no es la forma. Y el, el tipo dijo, no, yo no quiero dar el, no quiero darle el nombre de la empresa, no quiero dar el coso. Vamos a ver, Freddy, ahora si no lo dan. Freddy llega presidente de, del país. Y hace una obra pública se le diste a un amigo que en medio de un millón cobraba 500. A ver cómo te va. Ah, olvídate. Mañana, tal, tal, el otro día, estás en todos los tapas de los diarios. Por favor. No, el conductor no vio la que... empresa. Dice, ¿te acordás? No tengo claro, Freddy. Fue, de, la, insisto, de las otras piñas que vos pegás y que termina siendo verdad más temprano o más tarde. Si alguno en aquel momento dudaba, y bueno, de repente ahora al año se saca las dudas. Sigo. Copia de los borradores, convenios o contratos suscritos por el Club. Con otras personas físicas o jurídicas que involucren acuerdos barco de transferencias o sesiones de futbolistas. Mira qué casualidad. Que ahora estoy leyendo un tweet y aparentemente lo del Pachuca no sale. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo viene? Aparentemente dice que no, 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 no. Eso era solamente unos besitos entre el presidente te lo juro por Dios te lo juro por Dios acabo de leer un tweet que dice que era unos besitos entre presidentes no había nada no convenio de nada y en Samalia acertarás vos decís que pegaron una reversa no sé Freddy yo me imagino que iba a llegar ya te digo con un contrato así iban a ganar del avión en vez no. de la Copa Libertadores en vez de bajar con la Copa Libertadores. ¿y bajaba, bajaba con el contrato de, con el Pachuca. Mirá, mirá, acá, acá, vamos a traer a, a, a este loba, ¿cómo es, que loba. El, sí, al lobo, el... al lobo sí. lobo, sí. No, 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 no. Aparentemente hubo un freno de mano. Eh, complicado. Y yo digo, ¿será por esto? Qué horrible. ¿Será por esto? Ay, qué horrible. Te qué puedo horrible. tener algo por arriba, sí, pero. Pero muy por arriba. Ver, dame un segundito que te pego dos teclazos. Dale. Dale, dale. Ya nada me sorprendería, ¿no? Ya nada, nada, absolutamente nada No, me no, este, esto te quedas con el. Freddy, podemos hacer un programa de 5 horas preguntándonos. <laughs> Más, en realidad podemos hacer un programa de 30 segundos sí. preguntándonos. Para, ¿A qué hora terminó la asamblea? Y. 8 habrá terminado. Ocho. ¿Simieres? Listo. Pero Freddy, Hace una hora hacemos? se publicó esto, escuchate esta. A Contrariamente a lo que se venía manejando en los últimos días, no habrá un convenio con pro... eh... propio... <laughs> prop... propiamente dicho con el club Pachuca. Lo que hay es un entendimiento entre presidentes que nace del momento en el que Pachuca adquiere la ficha de Hong teniendo en cuenta que quedaba. A ver, para el poquito voy a estirar acá. Teniendo en cuenta que quedaba. Libre en cinco meses. Que continúa con la venida de Byron Castillo sin cargo y de préstamo. Y la ida de Betacor al Everton con la intención de potenciarlo y con una opción de compra de alta. Con el viaje de Ruglio a México, eh, lo que se buscó es generar nuevos negocios a futuro Pero que beneficien a la... Sí. ¿No, ¿No, no esa parte no la ver? voy a leer. No la voy a leer. No, no, no. No, no la voy a leer. No la voy a leer. Pero ¿sabes por qué es importante, Freddy? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que esto lo dice Enrique Orué <laughs> Bueno, no quería la... leer eso. Pero sí, Enrique Orué estuvo en opiniones y notas duras. Bien. Hace muchísimos años. Sí. Muchos años. Eh, así que lo conozco bien, Enrique. Eh, me dicen. Sí. Me dicen. Eso es lo que omití. Bueno, ¿y si quién se lo dijo? Si el presidente lo llama para decirle esto está bien, esto está mal. ¿Qué pensás quién se lo dijo? Es muy loco, es muy de... O sea que después de la asamblea, Rubio llamó a periodistas para decirle que no era un convenio. Y supongo... no, 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 para no. que esto se merece el ambiente Pero correspondiente. Es... Pero es muy muy loco de mi parte pensar eso no 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 es, es eso es eso después de la asamblea hizo? se cagó se cagó no estoy hablando Orue por la duda que se ofenda eh se, no, ca... Oye, se cagó se cagó Rubio y llamó a los periodistas lo cual tienen su contacto de los 3090 para avisar que no era un convenio es lo, es lo que yo pienso de Si repente... eso no es marcha atrás Díganme cuál es marcha atrás La marcha atrás dónde está no, Díganme a qué fue A qué fue Porque si, si quiere viajar el personal Que viaje, que haga lo que quiera Que vaya al Machu Picchu de vuelta si quiere Pero Si va a representar a Peñarol Y hacer un viaje por Peñarol No va porque se lleva bien con un presidente Ah, ah, pará, pará Hay un dato no menor A ver Eso fue publicado antes de la asamblea se ve que la vio venir. ¿Son pelotudos? Esto fue publicado hoy al mediodía. Se ve que la vio venir. Perdían la asamblea. Ah, a ver, lo, como hablas vos cuando hablas de los políticos, los políticos saben de Claro, se van a no importa la... si fue una hora después o antes. Sabía que marchaba y sabía lo que iban a pedir. Le sabía que la oposición iba a pedir eso. ¿Qué te pensás que no tiene un ratón metido del otro lado? Ni ratón, Freddy, ni, ni se necesita tener un ratón. Se saben esas cosas, se saben. Se saben que... Se, a ver, Rubio tiene gente metida en la oposición. Por lo tanto, sabe qué es lo que va a pedir la oposición. Y la oposición tiene metida en las cosas de Rubio y saben lo que Rubio va a hacer. Y ahí se van transponiendo datos. Que ¿Qué esto dice, haya ¿no? sido publicado al mediodía, a las 5 de la tarde o después de la asamblea, es exactamente lo mismo. Porque lo que se hizo ¿tá? fue protocolar. Ya se sabía pedir. lo que se iba a pedir y que iba a perder. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas fueron a la asamblea? ¿Tenés el número? No tengo el número exacto. Si alguien lo tiene, que te lo pase, pero. 100. ¿Cuántos son los, 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 los representantes? ¿100? ¿La representativa? 100 Sí. Bueno. Debe haber ido un número cercano a 100. Me imagino. ¿Cómo haces para mantener un secreto con 100 personas? No, no, es imposible. Aparte. Eh, 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 tí, ah. Se tiene ratón. Eh, eh, es, 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 es común tener ratón. A las 12 del mediodía, ya sabía, Rulio. A las 12 sabía qué iba a pasar en la asamblea. Por sabía. Es pelotudo, Rulio. Llegó ahí por pelotudo. Por supuesto. Por supuesto. Y si no lo sabía, me da lo mismo. El hecho es que viajó para hacer el convenio, el acuerdo, el convenio. Y yo te hago un desafío en serio, Fer Freddy. ¿Vamos a hacer un programa que dure más de 30 segundos? Analizando las ventajas para Peñarol de un acuerdo con el grupo Pachuca. Si hacemos un programa de verdad de 30 segundos es fantástico. A ver, por supuesto que no puede haber nada firmado. Te explico por qué no puede haber nada firmado, porque cualquier cosa firmada hubiese sido por fuera del estatuto de Peñarol. Porque bueno, podés firmar un acuerdo sin que pase por el consejo directivo y que esté firmado por el secretario. ¿Me explico por qué él pegó la marcha atrás? o, o sea, lo... de repente le dio, le dio un sello con, con la firma sí claro sí o se habrá sí, llevado sí. la mano viste la mano cortada <laughs> el dedo ah, abrió no, ya está. abrió y sacó el dedo de Novik <risa> 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 el molde viste llegó un molde del dedo tráeme la gelera tráeme... <laughs> tráeme la ladera térmica Muy no acá tenemos para tomar no el.! <laughs> Levantaba no sé la guilera del piso, sí. Bueno, para que me va a firmar el contrato, sacaba el dedo. Pará que saco el dedo. No, 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 claro, ¿entendés? Es así. 89 votos a favor, 62 en contra, 11 abstenciones. Dice por acá Nacho. Gracias Nacho por el dato. 170 personas. No, vi, cuídate, no te duermas. Pará, <laughs> pará, mirá lo que dice acá Adrián, eh, nuestro amigo. Le buscan la quinta pata al gato, dice. No, este gato tiene cinco patas Adrián. <laughs> Olvídate. Este vino con, con cinco. El gato de Rubio, amigo, ¿no lo conoces? Claro. Ay, Dios mío. Escuchame, eh, corta. Eh, a ver, nosotros no somos los que tiramos la noticia rara. La, la noticia ya viene rara de hace rato. Que la tratemos con ironía diferente. Sí, a ver, una y media de la mañana, también divertirnos un poco, no, vamos, no, no hacemos daño, no matamos a nadie. Divertimos. Exacto, exacto. A ver. Bastante sufrimos con lo que le pasa a Peñal en el día a día. Eh... Eh, si sos vos el que. No entendí lo del Lolo. Eh, Freddy, ya sabes que inventar en contra de. Freddy, ya no sabes lo que inventar en contra de Rubio, y no sabes. No sabes la, la, no el tiempo que me queda, amigo. No sabes el tiempo que me queda. A ver, hermosa noche, hermoso programa, dice Cristo, fuera, abrazo grande. Eh, ¿Qué más? Los leo, los leo. Pero la asamblea, el oficialismo también pidió informes del periodo 2014 do, eh, al 2020. Y Varela, opositor, votó a favor de la moción que salió 81 a 69. Pero Freddy, está bárbaro el que no tiene nada que esconder. ¿Qué problema hay? Que pidan el informe de. ¿Desde de, 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 de 1891? ¿Cuál es el problema? 1891, si no tiene nada para esconder. ¿Qué claro. te preocupa? ¿Qué te preocupa? Es que hay yo. El y me parece bárbaro que lo hagan. Es que yo estoy totalmente convencido. Pero Freddy, vos no, dijiste, vos no dijiste que lo primero que vas a hacer a Piñera es una auditoría y ver todo esto. cuando no Claro. Entrares. Y es lógico que me se haga. Me ahorraron el laburo. ¿Cuál es el problema? Es lo lógico que se haga de cualquier año. Pero aparte, Pero aparte, yo estoy convencido que del 2020 hacia atrás, es difícil que encuentre algo. Te explico por mi teoría. Porque si hubiese habido algo donde Rulio hubiese olfateado sangre, es muy probable. Claro. Es muy probable que ya lo hubiese usado. Ahora, también en cualquier organización, en cualquier equipo de trabajo, en cualquier lugar, y no somos todos buenos, Freddy, no somos todos buenos. Es la realidad. No somos todos buenos. ¿Te pasa? No somos todos buenos. Cuando vos armas tu equipo y es probable que alguno te decepcione y el que pongas de presidente en la cuarta o en la que se yo se lleve algo en el, con alguien. Y es probable, puede pasar. El tema es que cuando te enteres no lo permitas, no mires para el costado. Yo no sabía, pero... ¿Vos sabías que hubo un presidente en la historia que fue preso? ¿De Peñarol? No, de Peñarol, de Nacional. Ah, por supuesto, sí, bueno, fue restucia, después eh, hay, hay toda una hay, hay toda una reivindicación histórica de la injusticia que fue, que fue eso, ¿no? Pero eh, sí, claro, los que tenemos algún año más que vos, los que peinamos canas. Sí, los que peinamos, sobre todo, sí. Los que tenemos algo para peinar. Sí. Y sobre todo canas, sí, por, su, por supuesto que conocemos la historia y después hubo una reparación por, por, por lo que se hizo. Pero eh, pasa, sí, sí, pasa. Eh. Freddy Rulo, el Z habrían mandado mejor vida eh, Restrucción Lo más seguro que Estoy tratando de clasificar algunos mensajes. Eh, Puedo buscar árboles a Fue buscar árboles a la ciudad deportiva? para la ciudad deportiva. No, no está mala. Freddy, a fines de los 80 y principio. A ver, se me fue ese pensó que era bueno. Eh, sigo leyendo, dale, dale, dale que sigo leyendo. Agarraron el básquet y después de 14 partidos perdimos. ¿Rulio no estará haciendo scouting. ¿Llegó el lobo así o no? No, todavía no, papá. Os un poquito que Pianole es más lento de lo que vos pensás. No entraba la muleta en el avión. No, entra... <laughs> no entraba con la pata recta, boludo. Lo ponían tratando de meter de costado. Claro, fue a bordar, pero en vez de haber. Viste a veces cuando vas a bordar, en vez de ir por, el... por la manga. Sí. Oh, eh, lo tenían que llevar a un ombio, uno estaba en una manga y dijo: No, no voy, no voy. La escalera no <laughs> la subo. <laughs> no pudo abordar. Eh, ¿Sabes algo de monje? Porque hoy en la foto que se sacó Rubio en México, yo me, entre me entreveré y no sabía bien si era Rafael Monje o el otro monje. Hay dos monjes: el monje que vendió la Ferrari. Es un libro, es un muy ah, buen libro. Ah, ah sí. no lo conocía. No, lo recomiendo. El monje que vendió la Ferrari es un muy buen libro. Léelo. O sea, ese, la persona que representaba o trabaja para Persman. En síntesis. Yo tengo un mosquito también. ¿Será el mismo? Un rugliano, tengo un rugliano. <risa> 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 tenemos, tenemos una acá que necesita. Tengo, tengo un rugliano hoy, tengo un rugliano hoy. No, trae rugliano en la nos valija. Nos quieren pero... chupar la sangre, Freddy. Nos quieren chupar la sangre. <laughs> A ver. Freddy, antes de, o después, es un debe ser un, un gerente deportivo este. Debe ser un gerente deportivo. A ver, antes o después... Que es el currículum? Fue una cuartada de Rubio. A ver, a ver, Antes o después no cambia mucho. Fue una cuartada de Rubio y es obvio que hay negocio con Pachuca. Pero eso es por bajo. O... Sí, sí, es por bajo, dice Nico Video. Lo que pasa es que, a ver, el acuerdo con Pachuca... Nunca pudo haber sido firmado. Y nunca podría haber sido firmado sin que pase por el consejo directivo. Ahora, que Novik le vote todo, es otra historia. Obvio. Porque él tiene la tal confianza en Novik. Lo tiene tan... Eh, no quiero decir la palabra corrompido. ¿Cómo sería, amigo? Ahora, ¿Sometido o no? Sometido, sometido tampoco, también, dominado. Ver, ¿Eh? Dominado. Dominado, titireteado. Eh, ¿podríamos decir así? También, sí, sí, sí. También o bien. condicionado. Bueno, condicionado, no sé, porque el cambio de que, por, ¿Por el cargo? ¿Por ser secretario general del club? Sí, sí. Sí. Por sacarse fotos con la sencilla de la ciudad mayores, yo qué sé. Porque le hagan notas la, la tele. Si habrá ligado poco, Novi, que una vez que agarra un cargo, no puede salir a, a hacer entrevistas. ¿Por qué no? Y porque hay, hay que salir ahora, ¿eh? Hay que, que, sal hay, que, hay que responder. Claro. Eh... Freddy le debe haber pedido plata a cambio del cargo y mostrando para que sea. No, no sé. Freddy, a fines de los 80 y principios de los 90 fue duro también, pero esto es diferente porque están uniendo al club y no les importa solo su negocio en personaje. O están hundiendo, perdón. Y se olvidan que el club es de todos, dice Robert. Pauso. Sí, sí fueron, fueron muy difíciles esos años, pero en el 87 fuiste campeón de América. En el, mirá, en el 82 fuiste campeón de América, en el 83 fuiste vicecampeón de América y en el 87 fuiste campeón de América. Y bueno, nos gusta ganar todo y a todo. Pero a veces no se puede. Y sí, fueron muy duros esos años. En después de esos años saliste con un quinqueño. Me quedé con lo de Novi. ¿Crees que en algún momento se avive? Y yo creo que en algún momento alguien, algún amigo, familia, entorno, alguien te, te habla y dice: Vamos a soltar la mano, esta vamos a, a alejarnos del ancla. solta el ancla. solta el ancla. Claro, eh, no forense, te hundís, eh, te, ¿no? undís, te undís con él. Forense también, como decís vos, Forense, tarde. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Eh, para mí está cayendo en un, una jugada que e incluso su propio compañero. Le, le juega en contra, lo utiliza. ¿Quién? Ruibal. ¿Ah, el decimosegundo? Sí. Eh, el decimosegundo consejero. El último apóstol. Eh, creo que ahí hay una gran ambición por parte de Ruibal de llegar a ser presidente de Peñarol. Y se cree o debe estar convencido, seguro, firme, de que ese es el mejor camino para llegar a la presidencia de Peñarol. Eh, no nos metan en la cara, dirían no. hoy. El video, lo a ver. Eh, nadie, recibe, na, nadie resiste archivo. Nadie resiste eh. sí, archivo. Sí, decime a mí que tengo, no. tengo bastantes. Con las horas que tenemos. Amigos, vos también, amigo, vos también. 25 años de archivo tenemos. De, 30, desde 30. el año 95. Desde el año 95, Freddy. No hablen mal de Ruglio. Fue a hacer un esponsoreo de lentes para la camiseta de Pachu. Ah, tengo gente rival. Bueno, hablamos. Me, 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 me dejas aclarar algo. No sé si es pertinente o no, pero sí. hay mucha gente que a veces opina. Y pregunta, Ruglio no tiene nada que ver con la dirección de la empresa óptica Ruglio. Cero. Cero. Nada. Ah, interesante lo que decís. Cero. Cero. Si sí, es de su familia, por supuesto, pero no, no, no está en la dirección ni toma decisiones ni nada de eso. O sea, no, 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 opera en la óptica. No opera y no usa lente de contacto. Nada. Cero. Cero, cero. Te digo porque mucha gente lo ve como empresario, ópticas, no, pues las ópticas funcionan muy bien y son muy buenas. Sí. <laughs> Me sacaste lo que iba a tirar, boludo. Te iba a decir no por, dije, con, con no, razón funciona? No, no, no lo quise decir, no lo dije con no. esa intención, créeme. Pero funcionan. Funciona, es un, una muy buena empresa. Pero no tiene, no tiene participación, obviamente, que es de su familia, pero no tiene participación él en la toma de, de decisiones. Nacho pone por acá. Nacho, amigo, ponete el segundo nombre. ¿O sabes que sí, eh? suena un poco. Claro, mal, porque dice claro. Nacho. Correcto, Julio no lo dejan pisar hace años la óptica. Lo que fracasaron fueron los negocios personales. Bueno, dale. Dio más, detalles. Dio más detalles que se ve que conoce bien Nacho. Claro, eh, a ver. Igual te voy. A ver. Más allá de que tengamos algún de, argumento contundente con denuncia de estos últimos días, ¿está? Que me gustaría saber en qué termina eso, porque fueron cosas muy graves, ¿está? Dos caminos, Freddy. Dos caminos. Decímelos. Denuncia por injurias, difamación. O aquí está mi renuncia. Y sí, porque si no sería omisión y. y... No sé, así actuaría yo y seguramente te pediría, o sea, vos si estás en ese caso que actúe de esa manera. Bueno, yo o yo le denuncié, para 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 los discos. Para pará. A mí una persona salió a mentir, yo sin contestar, fui a la justicia y le reclamé un gran dinero por injuria y en eso estamos. Y, y esa va a ser otra piña linda que vas a dar en los dientes. No, días, esa seguro. me va a pegar una violada a mí. Pero pero creo es lo que corresponde. No te digo llegar al extremo de un japonés y hacerte el harakiri, pero o renunciás, o exigís públicamente la aclaración, o haces la denuncia de, 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 de injurias, daños, perjuicios, todo lo que corresponda. Porque no dijeron que contratás mal o haces una cancha en un lugar, haces un lugar de entrenamiento donde el viento no te permite tirar un corner. Dijeron otras cosas. Eh, a ver, esto es así, fácil. Cualquiera que se sienta injuriado, digamos, acusado de una forma, ¿vas? Y decís, mira, esta persona me acusó, ¿dónde está? Voy a poner un ejemplo, bien, bien, bien. Esta persona me, me acusó de robo. No hace falta hacer escándalo, no hace falta explicar nada, no hace falta hacer video de nada. Bueno, quiero la guita que a mí me corresponde y la disculpa correspondientes. La reparación del daño y la elijo yo la reparación. Exactamente. Listo. Y te digo que funciona, eh. Cuando digo la elijo yo, Freddy, es que puede ser alcanza de reparación o, o, o económica, no es que yo soy el juez que toma la decisión, no soy el juez y parte. Pero puede alcanzar con una discul disculpa pública, o no me importa la disculpa pública. A mí me dañaste el honor. No, a mí, a, a, yo, ah, claro, yo estoy en esa, en esa, en esa, eh. A mí sí. la disculpa es en el traste, eh. Al... Espalda con espalda, Freddy. No, no, estoy a mí dame la espalda. guita, a mí dame la guita, a mí guita. No dame la guita. No sé si no la tenés, si sacás algún préstamo, haz lo que quieras. A mí, dame la guita. Te, que te duela, papá. A mí no me vas a estar ladrón gratis. Totalmente. Y eh, eso en lo que caso, te... el es El 50% se lo daría a un buen amigo, inclusive. No, no. <risa> sí. <risa> ya lo vamos a disfrutar. Ya lo vamos a disfrutar, amigo. Pero escucha, te voy a contar esto. Bien, resumen. ¿Qué pasa si se queda callado y se hace el pelotudo? El que calla otorga. No lo veo. El, Sal. Que calla, el que calla, otorga. Por acá preguntan Gurreta no saldrá a hablar. No. No. Hizo un tema eso es un tema de él. ¿eh? Es un tema personal que eh, me imagino que bastante mal le debe hacer a él mismo haber caído en eso, así que… Mm. Qué va a decir. Amigo, eh, vamos cerrando. Eh, agradecerte porque me, no solamente me conecto mucho con vos, en las ideales, y la verdad que es un gusto. Eh, la gente te, 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 te recibió en el canal, te adora, te adoptó, te pide, claro. porque después me rompe la bola, Duele, cuando viene, Duilio? cuando viene Duilio, pareces el Mago Ariel. Se corta, eh. Se te cortó. Se fue Duilio. <laughs> este. Y nada, este. Y a mí, cuando me van a invitar a Opinión Atadura? porque yo te. Ah, perdón, ayer te invité, no fuiste. ¿A mí me invitaste? Sí, sí, sí. ¿Tenés, sí, ar ¿Tenés archivos de eso? ¿Cómo? ¿Querés que, ¿Querés que los pase acá al aire? <laughs> Tengo el audio. Ojo que es injuria, ¿eh? <laughs> Tengo el audio. Se banca ¿eh? fuerte a Duilio, dice por acá. Abrazo grande, Daniel, gracias. Duilio, eleva la, la vara, dice por acá. Pero olvídate, ¿no? No hay nada mejor que exigir, que elevar la vara, que nos exijan, que nos exijamos todos. Hay que buscar siempre la perfección, hay que luchar por la perfección. Después hacer lo que podés o te sale como te sale. Pero pelea por la, la excelencia, hay que pelear por la excelencia. Y otra cosa que dice Freddy, y me sumo, en Peñarolo, en donde te toquen la vida, hago las cosas mal. Perdón, hasta mañana dejo a otro que, se, que lo haga mejor que yo. Saludos. Hasta aquí llegué. Claro, exactamente. O sea, aquí, no es, es más, te digo más, sería de macho, mira lo que te digo, eh, sería de macho que Rubio diga, saben qué, amo tanto al club que tengo que dar un paso al costado. Sería de macho, otro, eh, que y venga otro que lo haga y mejor. Y ahí sí quedaría en la historia. ¿Cómo? Lo aplaudo. Ahí sí quedaría la historia. Lo aplaudo por ese motivo, no por todo lo anterior. ¿no? Totalmente. No, no, no. A ver, no salga. Esa acción. Esa acción. No, no. Aplaudo, no sana. aplaudo esa acción. Aplaudiría esa acción. Por supuesto. Obvio. Obvio. Aparte, A tuviste tres años ya para demostrar. Y te fue muy mal. Muy mal. Muy mal. Ya está, ¿no? Como que ya está, ya es suficiente. ¿eh? ¿Vos crees que.? Supongamos que los años que vienen, hasta el 20 y 26, más o menos es lo mismo: ganas un año, perdes otro, ganas otro año, vas así: Copa Libertadores, más o menos, vas, te comes tren en Argentina, Quedás afuera acá con un club paraguayo. ¿Se volvería a tirar? ¿Pediría la alargue, Rubio? ¿Pediría la larga si no me equivoco, Freddy, si no leí mal y no interpreté mal, sí. disculpen porque pudo haberlo, puedo haberlo hecho y ya, son, ya, ya es tarde aparte. Creo que hay uno de los puntos que pide la Asamblea es eh, el hecho de que Rulio. Rulio no, que no. Lo, lo que está, a ver, hay gente que está convencida que Rulio no se puede presentar en el 2026 y hasta el momento se puede, eh, se puede presentar. Entonces. O sea que si no demoró. Hay, eh, hay una respuesta. Para, demoró, una, vez que so, para, para, una vez que fue reelecto, demoró. Tres minutos volver a mentir. Obvio, claro, sí. Pero fíjate, y si tenés ahí los puntos, Freddy, fíjate eh, que hay algo respecto a eso, del cambio de los estatutos eh, respecto a la reelección. Sí. ¿Te respondió al MEC en tiempo y forma? ¿Al MEC? Sí, no, al... sí, sí, sí. Y, y creo que va por esa mano. Hoy, hoy, es reelegible. Hoy. Y mintió cuando terminó. Sí, sí. En el momento que estaban contando los votos, estaban calentitos los votos en la urna. Ahí tuviste otra mente. Estatus Buscarme actual el... de la reforma de reglamento y estatuto aprobada por este órgano en diciembre del año eh, 2019, acta 146, detallando los mo motivos de la demora en el levantamiento de observaciones realizadas oportunamente por el MEC. Bueno, si la Asamblea no exigiera esto... En octubre, septiembre, octubre de 2026. Ah, al final no respondieron, no pasó nada, me puedo presentar. Está ahí, no, no. Más claro, échale agua, famoso. El famoso échale agua. Está clarísimo ahí, Freddy. Sí, mintió, obvio. Bueno, la asamblea está presionando. Para que, que pase eso. Puede ser reelecto no, porque no es retroactivo, debo poner por acá. Sí, también es verdad. Es verdad. Puede ser reelecto, porque aparte no es retroactivo. Aparte. Aparte tiene razón lo que dice ese. ¿Te digo algo si yo tuviera la, la oportunidad de poder decidir si pudiera ser reelecto o no elegiría que pudiera ser reelecto ojalá pueda ser reelecto sí así así la lucha electoral es más linda no porque lo quiero ver perder como decía como decía Lelutier en una de sus tantas genialidades, sí. mi honor está en juego y de aquí no me muevo. Yo lo quiero ver perder. No lo quiero ver... Yo no me quiero ir de esta vida sin verlo perder. Yo lo quiero ver perder. ¿Te puedo decir algo, Freddy? ¿Qué? Porque lo que te voy a decir es, por otro camino, pero vamos a llegar al mismo lugar. Yo quiero ver de pie a Peñarol, quiero ver ganar a Peñarol y quiero ver de pie a Peñarol. A la larga es lo mismo, para ver de pie a Peñarol tenemos que sacar lo que no está funcionando bien en Peñarol y lo que no está funcionando claramente bien en Peñarol es la directiva. Bueno, pero que, que se que tire realidad, o no se tire y es después... Indiferente se, la, y porque se pueda o no pueda. No quiero la excusa de decir eh, no me puedo presentar. Yo quiero que se presente. Freddy, yo, yo quiero que no esté más en Peñarol y Para. que después le vaya bárbaro. Y quiero, ganar la... lo y quiero vida, ganarle a Lopeñarol. Que sea el mejor del mundo. Quiero que, que le ganemos el... a lo Peñarol, que, que sea el tipo más feliz del mundo. Que le vaya bárbaro en su vida. Que tenga lo mejor. Lejos de Peñarol. Lejos, bien lejos. Que sea el mejor que pueda ir. Que, que el éxito lo acompañe en todo lo que haga. Lejos de Peñarol. Porque en Peñarol. Y Rey, ojo. ¿eh? La gente tiene que tener memoria. Mm. La gente tiene que tener memoria. El daño de Rubio a Peñarol no es del, a partir del 2020. Es desde que ingresó al Consejo Directivo que está haciéndole daño a Peñarol. 2016, por ahí. Sí, no sí sé si ahí, fue ahí anda, ahí anda. No sí. sé si fue. No desde sé que juntaba fue. globos. Vamos a ponerle así. Desde ahí, desde ahí. Acordate quién fue el que nos dijo a todos cuánto ganaban a Huelpan de sueldo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y ahora se quejan si alguien de la oposición. Ahora, ahora parece que hay que estar todos unidos. Y si no, no sos de Peñarol. Frágil de memoria se resultaron estos chicos, ¿eh? Qué frágil de memoria que resultaron, ¿eh? eh en fin. Podríamos hacer un libro, Freddy. Y un a Valverde libro, se creo. lo vendió barato. Claro, a Valverde se lo vendió barato y a Lloyd González se te fue por la ventana. Señoras y señores, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Duilio, de corazón. Aparte de considerarte una persona. De las que tengo que en confianza a mi alrededor, mi amigo, y nada, decirte que espalda con espalda hasta el final. Eh, gracias por tu sinceridad, por discutir conmigo. Hay veces que yo te busco también discutir porque, como admiro tu, tu manera de discutir, me gusta, me gusta, me gusta desafiarme. La, la discusión siempre, eh, a cualquiera, en cualquier ámbito, te eleva, te lleva sí. a ver otros puntos de vista, a, a buscar la verdad, a encontrar otros caminos. Siempre la discusión es buena. Y la discusión no es pelearse. ¿eh? Mm. Y gracias y sí, a la gente que también genera esto, esta ida y vuelta. ¿Sí? Son las 2 de la mañana, 700 y pico de personas hasta el momento, porque estuvieron permanentemente casi 900 toda la noche. Así que muchísimas gracias a, a todos de corazón. Suscríbanse al canal, también a 1414, pero también si lo quieren seguir viendo a Duilio, lo pueden ver dónde? La noche sin ataduras, opiniones sin ataduras en Carve Deportiva 1010, en, en la página en YouTube. En el canal de YouTube, papá, suscribiste ahí. Vas a darle un amor ahí al canal de, de YouTube, ponen ahí opiniones sin ataduras, salta Duilio y nada, le, ustedes chatean, eh, lo va a escuchar y para eso está, ese es su laburo. Eh, ese es el hobby. Ese es el hobby, ese es el hobby, muy no es bien. Hobby. Ese es el hobby. Se, se convirtió después en laburo, pero es hobby. ¿sabes? Ese es el hobby. El laburo. que sí. es sí, en, sí. en el en el en el hay gente, en mira, hay, de gente pesca, hay gente que le gusta ir a pescar, hay gente que le gusta pescar, eh, hay gente le gusta la carpintería eh. a mí me gusta el, periodo, el periodismo nuevo, el comentario la verdad. Ser dirigente, ser? otro otro laburito. Ese va a ser un lindo hobby también, Freddy. Cómo no, por supuesto. Saludos, gente. Abrazo gracias. grande. Que pasen bien. Gracias Abrazo a todos grande. los que tuvieron los que compartieron, los que escucharon, los que se calentaron, los que se sintieron representados, los que no, muchísimas gracias de corazón. Abrazo sí. grande. Chau, chau.